Ya, démosle. La secretaria de Cuentas. Sí, presidenta. Llegó un documento de la CONFUSAM, Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal, en que nuevamente solicitan explicación respecto de temas del proyecto de Salacunas que no les quedaron claros. También llegó para conocimiento de la comisión una declaración pública de la denominado espacio vinculante por una nueva educación pública, en que manifiestan su rechazo al proyecto de ley que crea este beneficio social de Salacuna. Sí, ellos rechazan el proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de Salacuna. Y dan una serie de razones. Se llama espacio vinculante por una nueva educación pública. Y aglutina la coordinadora feminista, el Colegio de Educadores de Párvulos de Chile, el Sindicato de Trabajadores de Integra, los funcionarios de la Subsecretaría de Educación Parvularia, APROJUNGI, la ANEF, Sindicato Democrático Integra y otros sindicatos. También, presidenta, llegó una solicitud del secretario del sindicato de Swissport, que fueron recibidos en una oportunidad y solicitan ser recibidos nuevamente para exponer problemas que tienen, dice, con el director regional de la Dirección del Trabajo. Y también hay una solicitud, presidenta, del sindicato número 2 de trabajadores, División Los Bronces, que solicitan ser recibidos por la comisión. Nada más, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Fue con la palabra sobre la cuenta. Entonces, posibilidad de fecha para invitar a las personas que han solicitado audiencia. Presidenta. Sí, senadora Goy. No sobre la cuenta, pero el día de ayer estuve con algunas funcionarias y funcionarios de aduana que fueron despedidos aduciendo la causal de salud incompatible con el cargo. Yo quiero recordar que esa fue una discusión que tuvimos nosotros y fue justamente en un acuerdo con la mesa del sector público que se modificó el estatuto administrativo, ¿se acuerdan? Justamente para que no existiera arbitrariedad en poder declarar vacante el cargo cuando las personas tenían más de 6 meses de licencia en un periodo de 2 años. En todos estos casos, la COMPIN ha declarado la salud recuperable. No irrecuperable. Y aún así, el director nacional de aduanas lo que ha hecho es declarar vacante el cargo, personas que se habían reintegrado al servicio, además, en enero, en abril. Entonces, a mí me gustaría poder traer los antecedentes acá. Ellos obviamente están poniendo, analizando las acciones que puedan hacer por la vía judicial y las presentaciones a la Contraloría respectiva, pero a mí me preocupa la interpretación que está haciendo hoy día el director de servicio respecto de una norma que discutimos. Y claramente, si uno podría argumentarse, aunque es bien poco lógico, que a pesar de haberse declarado recuperable la salud, pueda declarar vacante el cargo. Entonces, si pudiéramos ver, compilar esta situación, puede realizar los oficios, presentar los oficios al ministro de Hacienda fundamentalmente para que esta situación se revise y al Ministerio del Trabajo también para ver si es necesaria en esto una modificación legal por una mala aplicación, una mala interpretación de lo que la ley, además en su espíritu claramente establece. A mí me parece que es impresentable hoy día que funcionarios que además tienen salud recuperable, que se reintegraron al servicio, se siga utilizando esta causal. Entonces, para poder trabajarlo en conjunto con la secretaria. Muy bien, hay acuerdo, ¿no?, para incorporar este tema, hacer invitaciones y ver si podemos hacer una modificación legal en esta materia, porque es sumamente injusto. Además, de nuevo estamos cayendo en el vicio de las interpretaciones, reinterpretaciones, lo que al final deja bastante desprotegido a muchos trabajadores. Entonces empecemos. ¿El oficio, presidente, en esta materia? Sí, mandemos el oficio que solicitan. Sí. Recapitulemos en lo que estamos. Presidenta, bueno, en la sesión anterior. Sí, perdón. En la sesión anterior se avanzó conforme a una
viendo el comparado, pero con unas propuestas del Ejecutivo respecto de ir votando una serie de artículos en que no se habían presentado indicaciones o que aparentemente eran de fácil despacho. Presidenta, hay un documento que elaboró la Secretaría en que se hizo un resumen de las indicaciones por materia, principalmente las relativas a la sociedad administradora del Fondo de Sala Cuna, que son varios artículos, Presidenta, y además todas las indicaciones pendientes artículo por artículo. Yo no sé, Presidenta, si usted prefiere que vayamos en orden en el comparado, que es lo mejor, o... No sé, habíamos estado estableciendo un procedimiento que era una propuesta del Ejecutivo de aglutinar artículos y habíamos avanzado en esa línea. Tendríamos que disolver esa metodología y empezar por el principio. Empecemos por el principio, Presidenta. Muy bien. Para ver, yo creo que hay como 50 artículos que nos quedan todavía por tramitar. Entonces, vamos mirando qué es lo que falta, qué es lo que... Perdón, no entendí. Es que la semana pasada habíamos acordado un procedimiento de tramitación a propuesta del Ejecutivo de aglutinar varios artículos sobre los que se suponía que no teníamos diferencia. Estábamos en ese procedimiento. Entonces, dado que nos quedan 50 artículos más o menos que despachar, Pilar proponía que pudiéramos empezar por el de la sociedad administradora, que es donde más hay dificultades y hay como 20 artículos que están relacionados con esta... A lo mismo. A lo mismo. Entonces quizás podemos despejar aquello y después avanzar en el resto de los artículos. ¿Habría acuerdo entonces? Sí, senador Durana. La información que preparó la Secretaría en relación a este resumen de artículos y de materias, ¿está disponible? Empecemos entonces el artículo primero. ¿Va a repartirle? Sí. ¿Tiene eso? ¿Tiene copia? Sí, están sacando. Sí.
Muy bienvenida, ministra. Muy bienvenida las asistentes que nos acompañan. Vamos a dar entonces inicio a la tramitación. Señora secretaria. Presidenta, en la primera página del comparado está el artículo primero, que solo recibió una indicación respecto del inciso segundo. El artículo primero dice, beneficio social de sala cuna, créase un beneficio social de educación parvularia en nivel de sala cuna, en adelante el beneficio en las condiciones previstas en esta ley, cuya regulación y fiscalización corresponderá a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos fiscalizadores. El inciso segundo dice, el beneficio será administrado por una sociedad anónima denominada Sociedad Administradora del Fondo de Sala Cuna, en adelante la Sociedad Administradora, que se regulará conforme a las disposiciones que establece la presente ley. Se formula la indicación número uno de la senadora señora Muñoz y del senador señor Letelier para eliminar este inciso. Muy bien, este es el punto que nos ha tenido bastante entrampado en la tramitación, que no es un punto fácil de resolver. Lo hemos conversado, el señor ministro presentó una indicación, no sé si acá, pero... ¿Cómo? Sí, hay una indicación que tiene que ver con este punto. El senador Letelier. El diseño que ha propuesto el Ejecutivo es un diseño que no compartimos. Ellos tienen que... Están hablando de un órgano X aquí, pero después en las conversaciones que han habido están porque sea otra instancia la que administre estos recursos. Y lo que plantea es un artículo transitorio. Es medio curiosa la ingeniería que están armando, que donde nunca va a funcionar esta sociedad administradora. Algunos de nosotros pensamos si el Estado va a organizar, porque incluso el Ejecutivo inventó en el trámite en la Cámara de Diputados esto del CAS, ¿no? Que pareciera ser independiente el nombre que termine administrando o que sea ese órgano. De ser ese órgano el que va a cumplir una función de recibir los fondos y ver cómo se hace el proceso de pago. Pareciera que en este momento, hasta que el Ejecutivo no tenga mayor claridad, eliminemos la creación de cualquier ente, dejemos que lo hagan a través del INP o lo que sea, hasta que exista la institucionalidad que se quiera crear para tal efecto. Sí, senadora Goy me pidió la palabra, ministro. Sí. Presidenta, nosotros un par de sesiones atrás lo que habíamos acordado es que en la primera ocasión esto se licitara y que después pasara al CAS, entendiendo que estaba en discusión la creación de este ente, como se ha llamado, ¿no es cierto?, en la reforma previsional, y nosotros tenemos la dificultad hoy día de que no podemos... en esta ley que está en tramitación también, hablar de algo que todavía no existe legalmente. Es distinto lo que conversamos en ese momento de la indicación que presentó el Ejecutivo, que lo que plantea son procesos de licitación permanente y en caso de que se declare desierto, sea el Instituto de Previsión Social y la Tesorería quienes se hagan cargo. Yo creo que en esto, con la dificultad que había, a pesar del acuerdo que habíamos generado acá, de que el Ejecutivo llegue con esa indicación, quizás lo más lógico es efectivamente dejarlo en el Instituto de Previsión Social, si además en la propia indicación del Ejecutivo se está planteando que tenga la posibilidad de hacerlo junto con Tesorería, y además el Instituto de Previsión Social, tal cual como se plantea en la indicación, tiene la posibilidad de subcontratar servicios como lo hace para muchas otras cosas, y lo tomará la decisión el Instituto de Previsión Social de acuerdo a lo que sea más factible, hará su evaluación, pero yo creo que seguir entrampados en esto cuando el mismo gobierno nos plantea que sea el Instituto de Previsión Social el que lo haga en caso de que fracase la licitación, es mejor dejarlo ahí. Insisto, es que de alguna manera quedarnos con la mitad de la indicación que planteó el propio Ejecutivo. Senadora Goy, ofrezco la palabra. Señora ministra, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Solo nos parece muy importante como gobierno fundamentar las razones por las cuales se propuso
una sociedad anónima, un ente externo y privado, ¿verdad?, con el propósito de que hiciera las tres funciones que va a tener en torno a este fondo: recaudar, administrar el fondo propiamente tal y luego pagar a las instituciones públicas y privadas que asuman el cuidado de los hijos de los trabajadores. Y sí nos parece muy importante reiterar que el hecho de que no lo asuma ¿verdad?, una institución que no esté cumpliendo con esta función hoy día tiene un 25% más de costo, y para nosotros es bien importante siempre asegurar ¿verdad?, la sostenibilidad del fondo, y en el sentido de mientras más ¿verdad?, recursos mantenga el fondo, mejor, y todo lo que sea evitar gastos adicionales nos parece muy importante. Y efectivamente, como señala la senadora Goit, la indicación reciente que presentó el Ejecutivo plantea la posibilidad de que sea... ¿Dónde está esa indicación? En la carpeta lo tiene. Acá. Sí. La indicación, sí, es, sí, senador. La leo, termino. Un momento. A ver, para ordenar un poco, perdón, ministra, para ordenar un poco los materiales con que estamos trabajando. Estamos en la página 37, artículo 34, es la indicación. Ahí tenía el presidente la indicación número 52, que es reemplazada por, o la 53, es reemplazada por esta que estamos leyendo. Sí. Porque en la página 38 hay una indicación, la número 53, ¿no? La indicación del Ejecutivo, que está en la página 3 del documento que tiene fecha 6 de agosto, es para reemplazar el inciso tercero del 34. ¿Y las otras indicaciones que están ahí? Las otras indicaciones respecto del artículo 34, referido a los postulantes de la licitación pública, propone, primero, suprimir la frase las administradoras de fondos de pensión, o sea, la saca... No importa, pero sigamos mirando el documento, que hay que quedar claro que hay otras indicaciones. Ah, sí, perdón, hay otras indicaciones. Sí, entonces, sí, esta presidente. Es la que, nueva que presentó y sí, que, y que es para reemplazar el inciso tercero, que está en la página 38 del comparado. Ya, muy bien. Como estamos en el artículo 1... Ya. La discusión al inciso segundo, porque hay un acuerdo que no se va a crear esta sociedad, la sociedad anónima de administración del fondo. La senadora Goich ha puesto una alternativa que después trabajemos sobre la indicación del Ejecutivo y que sea el INP hasta que se resuelva cuál va a ser el ente estatal que se va a crear. En el fondo ese era lo que se había conversado en su momento. Me parece que ese es el camino que deberíamos hacer, porque nosotros no tenemos la posibilidad de plantear quién lo va a administrar en este minuto. No tenemos eso. Muy bien. Podríamos cambiar sociedad anónima. Pero sigamos mirando la indicación, que no tiene que ver con el orden en que estamos, anónima. Porque nosotros estamos en la página 1. El artículo 1 tiene varios incisos. Sí, y en el segundo inciso se habla del ente administrador. Sí, del ente. Entonces acá lo que estamos tomando es una indicación que hace sentido a otras disposiciones, sí, que hablan de los postulantes a la licitación pública. Sí. Entonces acá lo que nosotros estamos en el artículo primero tiene que ver con definir cuál va a ser el organismo que va a administrar. Acá en el 34 estamos en los procedimientos, en los procedimientos, sí, de postulación. Sí. Entonces esos son los temas. Esos son los temas. Y además, presidenta, en la página 70 del comparado, en la última página, hay una indicación del Ejecutivo que propone reemplazar en todo el texto del proyecto la expresión sociedad administradora por entidad administradora. Eso. Presidenta. Sí, presidenta, para terminar, y a propósito de la pregunta que planteó por su intermedio el senador Letelier, efectivamente varias sesiones atrás
se expusieron los costos, las distintas alternativas de costo de administración, si fuera un ente que no haya realizado estas funciones, si fuera un ente que ya realiza estas funciones con otros propósitos, y se expusieron también los antecedentes del propio IPS en torno al mayor costo de administrar un fondo sin capacidad instalada, para que no quede la pregunta sin responder. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la indicación al artículo 34, inciso tercero, que tiene que ver postulantes a la licitación pública, donde ahí el presidente hace una propuesta de modificación al inciso tercero. Muy bien, pero que es un procedimiento, es una forma de licitación. Ahora voy. Un poco para ir ordenando y avanzar, porque claro, aquí de fondo lo que está en discusión es quién administra este beneficio, ¿no es cierto? Pero estamos discutiendo efectivamente en esta parte del texto, más bien el cambio, y eso lo habíamos acordado antes, que no es una, o sea, como sociedad administradora, no quedaba. Entonces yo sugiero ahí hablar en genérico, o sea, que dejemos en esto. No sé si refleja lo que el senador Letelier y usted misma, presidente, planteaba, dejar la entidad administradora o el beneficio será administrado por la entidad de acuerdo a la regulación en la presente ley, eso sin ponerle apellido, para ir avanzando y entendiendo que en los artículos siguientes nosotros vamos a definir cuál es esa entidad. Que es un artículo bastante neutro, me parece. Que tenemos que referir al artículo primero, entonces, senadora, porque el que estamos discutiendo, claro, artículo primero. Senadora, o sea, porque efectivamente, perdón, presidenta, en la indicación del Ejecutivo viene más adelante y habla del procedimiento, el artículo 34, ¿ya? Que es donde se plantea el que sea el Instituto de Previsión Social si es que fracasa la licitación. Pero nosotros acá, en el artículo que estamos discutiendo, en el artículo primero, se habla más bien en términos genéricos, que quien administra este beneficio se sujeta a las disposiciones de esta ley. Entonces, me parece que dejarlo así en neutro y después avanzamos en la discusión de cuál es el... Yo insisto en que metodológicamente no podemos discutir sobre la forma de postulación si no tenemos definido lo que está en el artículo primero. Entonces ahí es donde tenemos un problema. O sea, al tiro, y tenemos una indicación del senador Letelier y mía donde nosotros proponemos eliminar ese inciso, ¿no? Porque por la dificultad que tenemos de... instalar en la ley que es un ente privado el que va a administrar el beneficio. Entonces, ese es el tema de fondo y es el tema que nos ha tenido ralentizando el debate, que no es baladí definir en una ley quién se va a hacer cargo, si vamos a entregar el beneficio a la misma lógica que tiene hoy día muchos beneficios sociales que se administran en forma privada. Es lo que nosotros queremos en este tema impedir a través de la indicación que presentamos con el senador Letelier. Entonces yo creo que lo que hay que remitirse es al artículo primero y después ver los procedimientos de postulación, dependiendo un poco de lo que vamos a definir acá como el marco general, ¿cierto? El senador Durana y senador Alamán. Solo manifestar de que en la página 70, en la indicación 83, el presidente de la República reemplaza la sociedad anónima por entidad administradora. Y dado de que el inciso segundo del artículo 1 es genérico, yo creo que lo que nosotros debiésemos votar, si estamos de acuerdo, en cambiar la sociedad administradora por entidad. La sociedad anónima, por entidad administradora. Senadora Alamán. Senadora Alamán, ¿me habías pedido la palabra? Presidenta, lo que quiero entender... Sí, perdón. No, sí, lo que quiero entender es cuál es el efecto práctico que tiene la indicación suya y de Juan Pablo. Porque en definitiva, si entiendo bien, si se elimina, ya sea la sociedad administradora o, como dice el senador Durana, la entidad administradora, entonces el proyecto quedaría sin nadie que administrar el beneficio. Senador Letelier. Lo que estoy tratando de entender es cuál es el resultado, el efecto que tendría la indicación. Tenemos dos alternativas. Es que hay un debate de los debates de fondo, que es para dar una señal de que no estamos de acuerdo con aquello. No hemos establecido la alternativa, que es la que estamos buscando ahora. Entonces, senador Letelier. Presidente, algunos de nosotros no vamos a votar por una sociedad anónima.
que administra este fondo, independiente de cómo se llame. Se puede llamar entidad, sociedad, pero no estamos por entregarlo a los privados. Tengo una discrepancia con las opiniones de la señora ministra sobre los costos, porque lo que hacen la licitación, usan la infraestructura del Estado para su licitación y su acción, entonces, y usan la infraestructura del INP de acuerdo a lo que está establecido en la página 34. Entonces, la diferencia de costo que ella indica está, a mi juicio, absolutamente distorsionada la diferencia de costo. Pero independiente del tema de costo, me remito a lo primero. Podemos aprobar, si quieren por el momento, alguna reacción que sea neutra para avanzar. Y donde el presidente, lo que tendríamos que hacer es aprobar la indicación 83, pero, claro, pero cambiar. Una votación separada para eliminar la referencia a sociedad anónima. Pero no la indicación, sino acá. En el artículo primero que haría, en el inciso segundo, el beneficio será administrado por una entidad administradora que se regulará conforme a la discusión será de la presente ley. Por una, entonces no nos vamos a meter en la discusión de su carácter jurídico. Por una entidad administradora, como dice la indicación 70, o sea, 83. Sí, una pregunta y una sugerencia. ¿Es posible que la comisión someta a votación la indicación número 83, que es la que reemplaza sociedad administradora por entidad administradora, y luego pueda la comisión modificar el inciso segundo del artículo primero en ese mismo sentido? En votación separada. ¿Se produce? No, hay que hacer votación separada además. ¿Por qué? Porque hay que eliminar el concepto de sociedad anónima. ¿Se elimina el 83? No, ahí cambia el nombre nomás. De no, hacemos sociedad ambas cosas, Andrés. Hacemos ambas cosas. Ya, pero entendemos lo que vamos a hacer. Estamos de acuerdo y hacemos ambas cosas. Bueno, en primer lugar, la Pilar lo clarifica. Entonces, perdón, acá tenemos una redacción más o menos. Sí, pero, Pilar, usted puede. Sí, pero antes, ya. Presidenta, entonces la indicación 83 la ponemos en votación porque es la que propone. Pero siempre que estemos de acuerdo con el conjunto, si no, no. Hay que votar igual. Al final, lo antes. No podemos eliminar esto. Hagamos votación separada del inciso segundo. Vamos a retirar con el senador Letelier. Senador Letelier, retiramos nuestra indicación. Retiramos la indicación para pendiente hasta, ver hasta cómo la redacción, texto, pero sí. Inicialmente habría la apertura de redefinir esto en base a lo que acordemos. Propongo que modifiquemos la redacción del inciso segundo, del artículo primero. Ya. El beneficio será administrado por un ente... una entidad administradora que se regulará conforme a las disposiciones que establece la presente ley. Acordado aquello, entonces, perdón, presidenta, el beneficio será administrado por una entidad administradora que se regulará conforme a las disposiciones que establece la presente ley. Pues veremos el nombre. Ahora la mano. Sí, está bien, pero presidenta, si lo que quiero entender es lo siguiente, que a mí me parece bien esa solución, pero lo que quiero entender es lo siguiente. La indicación 83 tiene una frase final. Entonces, ¿qué pasaría con esa frase final? Quiero preguntarle al Ejecutivo eso. Porque dice, salvo lo dispuesto en los artículos transitorios octavo y décimo primero. Entonces, eso hay que resolverlo. Después. ¿Cuándo discutamos la indicación? ¿Cómo? ¿Votaríamos la mitad de la indicación? Es que no sé qué dice. Fíjate, Carol, al final. Estamos construyendo un acuerdo. Sí, pero ¿qué es lo que dice? Si no sé lo que dice el transitorio octavo y décimo. Ninguno. La 70 hace referencia al artículo octavo y décimo primero. El 11º está aprobado en la sesión anterior, ya. Por unanimidad. ¿Dónde está? ¿Pero a qué se refiere en eso? El artículo octavo transitorio dice, entrada en vigencia modificaciones a la ley 19.728, que es la de datos personales en la vida privada, protección de la vida privada. Las modificaciones a la ley 19.728, que introduce el artículo 57 de la presente ley, entrarán en vigencia a partir de la fecha de inicio de operaciones de la sociedad administradora, que habría que cambiarlo, de acuerdo a lo establecido en el artículo... Ah, no, es verdad que la indicación dice que no. De acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio.
El aporte del Estado al fondo al que se refiere el literal B del artículo 16 de la presente ley se entregará por el saldo que reste en el año calendario. ¿Hay problema, Cris? Pero, hermano, artículo menos, 57. Si hay un problema. Sí. Hay el presidente, sí. Y el artículo 57, ¿de qué habla? A ver, veamos. ¿Y el décimo a quién se refería? No, es el décimo primero. Tiene que ver con dotación. Aumento de la dotación de los superintendentes. ¿Pero por qué, presidenta? Sí, senador Letelier. Es que la indicación 83 dice, para reemplazar en todo el texto, salvo lo dispuesto en el artículo transitorio octavo y décimo primero. No hay ninguna razón para que lo aprobemos con esa parte de la indicación, salvo lo dispuesto. Ah, claro. Y perdón, la 19.728 se refiere al seguro de desempleo, perdón. Son las modificaciones a la ley de seguro de desempleo. Eso es. Lo que voy, presidente, es por qué salvo lo dispuesto en el artículo. Esto tiene que ver. Sí, tú crees que no. Porque vamos a mantener el nombre sociedad administradora, que ya no existe. Y por ende, tú dices que no es al tránsito, pero dice artículos transitorios, dice. Eso claro, eso está. O la indicación está mal hecha, o no viene al caso. Yo creo que no viene al caso porque tendríamos que ver esto en las disposiciones siguientes. Acá estamos refiriéndonos a un tema genérico de definir quién administrará el beneficio. Y estamos definiendo qué es este ente administrador de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Entonces, el resto iremos viendo en los otros artículos cómo incorporamos. Y habría que suprimir la frase final de la indicación 83. Sí, presidenta, la secretaría decía que el décimo ya estaba votado. Décimo primero. El décimo. Pero aquí no habla del décimo primero. ¿Sí? Ah, sí, perdón. Sí, 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 sí. Y el décimo primero tiene que ver, usted decía, con gasto fiscal. El gasto, sí. Eso ya fue aprobado. ¿Podemos entregar la palabra a Luis Díaz, pues, senadores, para que nos explique un poco la congruencia de normas? Ah, no, pero ahí entendí. ¿Habría acuerdo? Ahora caché, ya. ¿Para que hable Lucho? Esto es el artículo 54. Esto. Es que para esclarecer la invocación a los artículos de la indicación 83. Andrés, ¿habría acuerdo para que Luis entregue un informe? ¿Para que hicieran qué? Que Luis Díaz entregue un informe de la inciso final. De la duda que tiene. De la duda que tenemos de los transitorios. ¿Puede hablar? Sí, ok. Lucho es como de la casa, así que. Podría sentarse. Tienes que sentarte, Dil. Está muy acompañado. Está Lucho y a Gerardo. Gerardo ya se podría sentar. No, senadora Lama, en la sala. Por su intermedio, presidenta, para la duda del senador Lama. Efectivamente, la indicación 83 tiene una parte final que se refiere a los artículos transitorios octavo y décimo primero. Eso tiene sentido porque la indicación cambia la denominación sociedad administradora por entidad administradora. Pero resulta que el proyecto habla de sociedades administradoras que ya están funcionando y que no tienen que ver con el proyecto. Ya. Ahora, pareciera ser que efectivamente esa referencia final sí tiene sentido respecto del artículo décimo primero, que es transitorio, que habla de la compensación que se debería producir a la sociedad administradora del fondo de cesantía, que es otra cosa, es una sociedad distinta a la que se está creando en este proyecto. Por lo tanto, la referencia al artículo décimo primero transitorio sí tiene sentido, pero pareciera que no lo tiene la referencia que se hace al artículo octavo transitorio, donde se habla de la entrada en vigencia de la fecha de inicio de operaciones de la sociedad administradora. Pero esa referencia sí es a la sociedad administradora del fondo de este proyecto. Por lo tanto, pareciera ser que solo la referencia al décimo primero transitorio tiene sentido. Y tiene que ver con gasto fiscal, con mayor gasto fiscal. Presidenta, tiene que ver con como lo ha planteado el asesor, tiene que ver con la administración de un ente que administra fondos distintos a los de esa lacuna, que son los de seguro de cesantía, que ya tienen una regulación independiente y por tanto no, esta ley no tiene pertinencia para cambiar la denominación del organismo. Exacto. Cuando leo el artículo. No. ¿El décimo primero? No. Si lo que dice aquí. El décimo primero es obvio, ¿no? Las modificaciones a esta ley, que introduce el artículo 54,
Vamos a aprobar la indicación del Ejecutivo dejando fuera la invocación al transitorio octavo. ¿Habría acuerdo, senadora Alamán? No, presidenta, es que si entiendo bien lo que dice Lucho, yo lo que estoy entendiendo es lo siguiente, que como la indicación dice, para reemplazar en todo, estoy pensando que es una cuestión simplemente formal, porque dice, para reemplazar en todo el texto del proyecto la expresión sociedad administradora por entidad administradora. Pero hay dos artículos, que son precisamente el octavo y décimo, donde la expresión es décimo primero y el octavo, donde se refiere a la misma expresión. O sea, se habla de sociedad administradora, pero es una sociedad administradora distinta, de otra ley. Por eso que es una cuestión simplemente formal. Es decir, todo lo que tiene que ver con la sociedad administradora de este beneficio se transforma en ente administrador. Y como hay dos referencias formales a otras sociedades administradoras que, en definitiva, responden a otras leyes, en ese caso quedan así. Entonces estaría bien la indicación. Sí, pero, presidenta, sí, el décimo primero, ¿me pueden decir dónde dice sociedad administradora? Disculpen, no dice en ningún lado el texto. Al gasto fiscal, al mayor gasto fiscal. Sí, el gasto fiscal no habla en ninguna parte de sociedad administradora, no existe en el texto. Sí, pero no estoy hablando... pero nosotros no tenemos que llegar... Eso ni lo hemos visto. Nosotros ya lo aprobamos. Lo que pasa es que tú dices, ¿por qué se menciona el décimo primero? Está bien. El octavo Lucho está bien, ¿no es así? Sí. Es una indicación que no hemos visto, el 82. Yo creo que la interpretación de Lucho es parcialmente... ¿Y el décimo primero se refiere a la sociedad administradora o a la entidad administradora que va a entrar? O lo que sea. No está bien, presidenta. Sí, no, presidenta, yo creo que has descubierto el acertijo, mire. Ya. Lo que ocurre, creo yo, es lo siguiente. Hay otra indicación que todavía no vemos. Claro, pero lo que quiere, vuelvo a decir, lo que está tratando de hacer en la indicación es, en el caso de la sociedad que va a administrar este beneficio, cambiarlo en todo el texto por ente. Pero hay dos disposiciones, porque la décimo primera parte diciendo, artículo décimo primero transitorio, compensación a la sociedad administradora, la sociedad administradora de fondos de cesantía. Pero es que eso no lo hemos ni visto. Está bien, pero lo que... Juan Pablo, presidenta, voy a tratar de explicarme mejor. Lo que hace la línea final del artículo 83 es simplemente una cuestión de forma. El artículo quiere reemplazar en todo lo que tiene que ver con el beneficio de esa lacuna, la expresión sociedad por ente. Pero en el texto hay dos expresiones de sociedad administradora que son sociedades administradoras distintas, que son del seguro cesantía, por eso que están bien. Sí, creo que el senador Alamán ha hecho un recorrido que nos lleva a explicar esta redacción que por cierto, no, es que lo que pasa es que como estamos viendo el texto de la última página con la primera, es complejo ver todo el recorrido que hacen las normas. Entonces, yo creo que tiene razón que hay que exceptuarlo porque son administraciones de fondos distintos. Uno es el de cesantía, está bien. Entonces, habría que, en mi opinión, con esa interpretación, aprobar la indicación del Ejecutivo para aprobar en definitiva la redacción que hicimos alternativa al y que la incorpora al inciso segundo del artículo primero. Entonces, presidenta, ¿podría leerlo, por favor, Pilar? Se aprueba, perdón, primero que nada, se aprueba la indicación 83, sí, por unanimidad, ¿cierto? Sí. Ya. Luego se propuso, respecto del inciso segundo del artículo primero, que tenga la siguiente redacción. El beneficio será administrado por una entidad administradora que se regulará conforme a las disposiciones que establece la presente ley. No, hasta ahí. ¿Hasta ahí nomás? Sí, sí. ¿Es por unanimidad, presidenta? ¿De acuerdo? ¿Es unánime? Muy bien. El inciso primero del artículo 1 no lo hemos votado o está votado. Es que está aprobado en general. Hasta ahí, presidenta, sí. No es necesario. Luego hay que ir a la página 4 del comparado. Aquí, en el artículo 4,
que se refiere a la verificación de los requisitos y condiciones, se usa la expresión la sociedad administradora, la sociedad administradora. Aquí están las indicaciones 5 y 6, para sustituir la frase sociedad administradora por la voz C y la sociedad administradora no por la voz no C. Sí, sí. Están las indicaciones nuestras, que al aprobar otra redacción en el inciso segundo no tiene mucho sentido. Por lo tanto, quedaría, Presidenta, la entidad administradora. Eso se va a cambiar de ahora en adelante, se tiene que ir cambiando en toda la... Página 5. Sí, a la página 7, Presidenta. Y la 5 porque hay una indicación 7. No, pero es que eso ya... El artículo 6 ya fue aprobado. Porque ahí fue aprobado porque se concordó en una indicación que aclaraba el tema, la duda que tenían respecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía BTF. Lo redactamos aquí mismo. Sí. Usted podría leer, señora secretaria, cómo quedó el artículo 6, sobre todo su inciso segundo, que fue el del debate. Ya. Este es el... Este era. A ver. Sí, andamos mientras... Sí, sácame. Sí. Aquí... Quedó así, Presidenta. En caso, espérese. Sí. En caso, estamos hablando del artículo 6, monto del beneficio. En el inciso segundo empieza así. En caso que dicho pago debe realizarse a un establecimiento de educación parvularia financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos. Al monto indicado en el inciso anterior, le será descontada la suma mensual correspondiente a la asignación regulada por el artículo 3 de la Ley 20.905 y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Lo anterior en ningún caso podrá significar una disminución del pago que les corresponda a los beneficiarios de la asignación o del programa antes señalado, conforme a la normativa vigente, ni al establecimiento respectivo según corresponda. El presidente, perdón, como no se ha retirado el presidente, una consulta. Eso estaba rechazada, Presidente. Es para entender la lógica con la que se aprobó. A Integra y a la JUNAEB, si hay esta lacuna y lo llevan a esta lacuna, no le hacen descuento. ¿Solo a los BTF le hacen descuento? No, porque si van a una sala cuna de Integra o de la JUNGIN, no le hacen el descuento. Solo se les descuenta la FTF. Bueno, estoy primero preguntando para entender bien. Y se descuenta no solamente el monto para cubrir el costo de una parte del costo, sino que además se descuenta del PAE. Se me parece el programa alimentos, que bien... No, pues salvo que las reacciones... No sé si lo que nosotros dice... agregamos ahí, senador Letelier, una, perdón, ministro, una sí, modificación que le acaba de leer la secretaria, que resguarda de la mejor manera que podemos para que esto no, que usted señala, no suceda. Pero que si era lo la... puede leer de nuevo. Sí, ok. Disculpe. Sí. Perdón, voy a leer de nuevo el inciso segundo. En caso que dicho pago deba realizarse a un establecimiento de educación parvularia financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos al monto indicado en el inciso anterior, le será descontada la suma mensual correspondiente a la asignación regulada por el artículo 3.0 de la Ley 20.905 y la correspondiente al programa de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En punto seguido va, lo anterior en ningún caso podrá significar una disminución del pago que les corresponda a los beneficiarios de la asignación o del programa antes señalado, conforme a la normativa vigente,
Y aquí se agregó, ni al establecimiento respectivo según corresponda. Sí, Presidenta, yo solo permíteme dejar consignado mi voto en contra, si es posible. Por lo siguiente, esto lo que significa es que a Integres no le descuentan, a la JUNEP le descuentan, a la BTF sí le descuentan. No, pero se dice, se descuenta. Si usted explique cómo sucede respecto a los establecimientos públicos y el porqué. La indicación, precisamente lo que resguarda, garantiza, es que no se produzca ninguna merma en los ingresos, ni a Junge Integra, ni mucho menos a los BTF, solo que la fórmula de transferencia es distinta. Es Junge la que le transfiere a los BTF. El pago de la alimentación se mantiene exactamente igual por glosa y ley de presupuesto. De tal manera que aquí no hay. Justamente lo que busca esto es dejar total certeza de que no hay ningún tipo de descuento. No, ministro, disculpe, solo para apreciar, como aquí tenemos una discusión cruzada con la Cámara, y la forma de financiamiento de Integra y la Junge es distinta a BTF. Claro. BTF no tienen financiamiento basal. Esto es la demostración que estamos viendo la unidad de subvención escolar para el financiamiento de las BTF. Aquí no se dice descontarle a la Junge, no se dice descontarle a Integra. Es solo a las BTF que le vas a hacer este descuento. Dejo consignado mi opinión en corto, podemos seguir. Senadora Goy. Sí, Presidenta, yo creo que es bueno recordar que nosotros discutimos ya la modalidad del traspaso de los recursos en el caso de los jardines públicos, me refiero a Junge Integra, que además esa plata va a la tesorería, que lo que hace es justamente preocuparse de que no haya un doble pago por esos cupos. Que esa es la modalidad, o sea, aquí no es que a uno se le haga descuento, a otro no. Lo que se cautela es que no exista un doble pago por ese mismo cupo, sino que el que corresponda sea el de la subvención de esa laguna, que además es mayor. Pero están cubiertos ambas cosas más bien por un tema de procedimiento administrativo. Lo que pasa es que está por la modalidad de transferencia de los fondos. En el caso de Junge Integra, las platas van a tesorería en vez de ir, en este caso, a la entidad administradora, como lo hemos planteado, ¿no es cierto? Van directa a tesorería, que es la que hace el traspaso en el caso de la Junge. Eso entiendo que fue lo que discutimos en la sesión pasada. Entonces, no es que no se haga el descuento, solamente para que entendamos bien de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que además en esto todos estamos de acuerdo. No hay una diferencia en el planteamiento de fondo y por eso, como habíamos dejado establecido, el que sí, de acuerdo a lo que habían planteado las dirigentes, además aquí presente de los jardines BTF, el que esto no pueda significar que como la modalidad por la que vienen los recursos es distinta, se les puede argumentar que se les paga menos a las trabajadoras de lo que está consignado por el trato habitual, ¿no es cierto?, el servicio habitual que entregan a los niños. Señora ministra. La plata que tiene la Junge, sea para BTF o Junge, tiene el mismo origen. Presidenta, lo primero que quisiéramos aclarar es que de acuerdo a nuestro registro, el artículo 6 está votado y aprobado hace algunas sesiones atrás y quisiera de acuerdo. Y en segundo lugar, plantear que lo que ha expuesto la senadora Goitz es correcto. Efectivamente, la Junge le paga a los BTF vía transferencia. Integra y Junge tienen otra forma de financiamiento, y en el debate que se dio respecto de este tema, justamente lo que se quería cautelar es que no terminaran un tipo de jardines recibiendo recursos muy diferenciados, mayores que otros tipos de que los Junge e Integra justamente. O sea, es un tema de modalidad, no de merma de recursos en absoluto, y como planteó el ministro, los derechos a la alimentación, el programa de alimentación se mantiene y se renueva cada año vía ley de presupuesto. Gracias. Gracias, ministra. En la página 7 hay una indicación del Ejecutivo en relación al pago del beneficio. Quizás ahí podemos establecer la duda podemos registrar la duda del senador Letelier. 11. La 11, que es del Ejecutivo, donde establece las modalidades de pago y donde está este tema de transferencia a la tesorería, etcétera. Entonces, pues, quizás podríamos mirar esa indicación y dejar, porque como bien hemos señalado en sesiones anteriores, aprobamos este inciso segundo, sí, modificado,
dado que le dimos muchas vueltas para resguardar que no se dañe a los derechos, sobre todo de homologación que tienen las funcionarias BTF, y también no fuera una merma para los propios niños y niñas que acuden a su establecimiento, en el sentido que se les iba a restar, ¿cierto?, la alimentación. Eran los dos resguardos que en esta redacción, en mi opinión, quedaron establecidos. Entonces, sin embargo, dado que la duda que plantea el senador Letelier es válida, yo creo que en el procedimiento de pago del beneficio podríamos también resguardar esa duda, senador, ¿no? Entonces yo propondría que miráramos la página 7. 7, 8 Ahí viene toda una indicación del Ejecutivo, sí, que modifica su propia propuesta inicial de forma de pago del beneficio. Entonces creo que ahí podríamos empezar a ver esa indicación y de qué manera aún podemos resguardar más la situación de entrega del beneficio a los establecimientos BTF. ¿Le parece, senador? Muy bien. Entonces, yo le voy a dar la palabra al señor ministro, dado que es una indicación, y a la señora ministra, dado que es una indicación del Ejecutivo, para que podamos ir revisando esta... A ver, vámonos entonces... En la página... Bueno, lo que establece el artículo séptimo es con total claridad el procedimiento de pago del beneficio. Tal como ahí se puede ver, en caso de que los menores de 2 años asistan a establecimientos privados que no reciban financiamiento o aporte estatal, el monto del beneficio será pagado por la entidad administradora al establecimiento, directamente. Cuando los beneficiarios, los niños, van a establecimientos que reciben financiamiento o aporte regular del Estado, la entidad administradora le va a traspasar el monto del beneficio a la Tesorería General de la República. A través del reglamento que va a establecer todos los detalles y que deberá ser suscrito, por tanto, por el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda, va a establecer las condiciones, el detalle de cada una de estas transferencias que se deben hacer. Pero lo importante es que, tal como dice en el siguiente inciso, la Tesorería General de la República va a transferir a la entidad administradora el monto que corresponda para garantizar el monto de cobertura establecido en la ley de todos los beneficiarios del periodo respectivo en el mes inmediatamente siguiente a aquel en que se requiera el complemento. Y esto era lo que más conversamos aquí, que aquí está la verdadera garantía de que este fondo es solvente. Es decir, si la demanda o la tasa de uso hace que este beneficio, que el fondo, con lo que tiene acumulado, no alcanza a cubrir, es el Estado el que por ley se obliga a suplementar inmediatamente para garantizar que todo aquel que tiene derecho, independiente del estado coyuntural del fondo, tenga el respectivo voucher. Esto es lo más importante, una suerte de garantía general de financiamiento del fondo solidario. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Por supuesto, respaldar lo que ha planteado el ministro recién y solo reiterar que justamente la indicación número 11 buscaba recoger las inquietudes que se habían planteado en la comisión, en las sesiones en las que se discutió este tema, y asegurarnos que ninguna modalidad de jardín infantil financiado con fondos públicos, sea Integra, Junji o BTF, sufra una merma desde la entrada en vigencia o por la matrícula, ¿verdad?, de niños y de niñas cubiertos en virtud de esta ley. Presidenta. Sí, senador Letelier. No logro comprender lo que yo veo como una incongruencia, porque aquí se establece que todos los que reciben financiamientos regulares del Estado, todos, es decir, las tres modalidades son 4, la verdad, claro, porque además de BTF, Junge, Integra, están los CRIES. Son los 4 que reciben financiamiento permanente del Estado. Van a tener esta modalidad que el pago se hace a la tesorería, ¿cierto? Pero tenemos el artículo anterior que discutíamos, que solo en el caso de aquellos que reciben financiamiento vía BTF, se plantea un descuento. No veo por qué mantienen esta norma en el artículo 6, el inciso segundo. Quizás el Ejecutivo puede explicar por qué lo mantiene, para qué.
Presidenta. Sí. Yo quería incorporar otra duda en ese mismo sentido, señor ministro. Es que aquí, sutilmente creo, hay que leerlo bastante bien, hay un cambio en la modalidad del pago, ¿cierto? En relación a lo que plantea originalmente en el artículo 7 del gobierno, que es que el ente administrador, que se llama ahora, transfiere recursos solo a jardines privados y BTF. Esa es la idea original. De forma directa. ¿Sí? Forma directa. Y ahora, en caso de los públicos, Junji integra, se sigue la misma modalidad, pero esta indicación lo que deja es que se trasladan todos los recursos, todos, ¿cierto? Público y a los que plantea el proyecto BTF privados, ¿no? Entonces, aquí como que hay un ir y venir de recursos, ¿cierto? Del fondo administrador al ente administrador, ¿cierto? Van primero para allá, de vuelta van al sector público. Y de verdad aquí hay como una especie de, no sé, de tiempo que queda ahí, que entiendo que el ente administrador ganará intereses por el ir y venir, digamos, de fondos que no corresponden. Que vayan a ese sector, digamos. A ver, presidenta, con su permiso. No, si esto es mucho más simple, no hay un afán de aposar recursos ni intereses. Es mucho más simple. Las modalidades de pago son distintas hoy. Y por tanto el beneficio tiene que ser consistente con aquello. Los jardines que reciben subvención del Estado, obviamente que tienen una modalidad de pago, y dentro de ella dos tipos. Los jardines que no reciben subvención del Estado, se les paga directamente. Entonces, un jardín privado... Hay dos modalidades de pago, a privado y los plata del Estado dos mega modalidades. Los privados, muy simples. El Fondo Solidario le va a pagar los 250 mil pesos directamente al jardín privado. 350. Cuando el jardín recibe financiamiento del Estado, lo que se quiere aquí es, por una parte, garantizar de que esa entidad, Junji Integra, no reciba ni un peso menos, independiente de cuántos beneficios reciba producto del Fondo Solidario. Y segundo, lo que se quiere es que no se pague dos veces, por razones obvias. Entonces, en ambos casos, la madre beneficiaria, para ponerlo de forma gráfica, el beneficio de 250 mil pesos sí tiene derecho cuando hace uso de Junji Integra, y eso se va a Tesorería General de la República. ¿Y quién le paga al BTF? Lo mismo que hoy día, Junji. ¿Pero por qué? ¿Para seguir pagando la diferencia de precio al BTF? Es muy simple, porque al BTF hoy día se le paga por niño. Ah, ¿lo escolarizamos al BTF? Hoy se le paga por niño. Hoy se le paga por niño. Lo único que estoy diciendo es la indicación suya. Sí, la indicación. Como gobierno. Sí. Que está en la página del comparado. Sí. Que está en la página. Dice, en caso que el menor de 2 años asista a establecimiento y que reciba financiamiento de aportes regulares del Estado, la entidad administradora deberá realizar el pago del monto del beneficio a la Tesorería General de la República. Claro. Eso incluye los BTF. Por supuesto que sí, pues. Entonces, su afirmación, a mi entender, tiene una incongruencia. Porque el Estado lo que va a hacer es mantener el mismo financiamiento que tiene de cupos, independiente de la escuela, o el tipo de establecimiento, perdón, y no le va a traspasar recursos adicionales. Lo que va a hacer es que el cupo que hoy está en BTF en Sala Cuna va a ser usado por un hijo de una madre trabajadora. Eso es lo que va a ocurrir. Va a haber la discusión del desplazamiento de cupos. No. Pero no hay cupos adicionales. Sí hay cupos adicionales, por supuesto que sí. Pero sígueme el razonamiento. Es el Tesoro el que paga al BTF pequeño picapiedra 20 cupos en la Sala Cuna. Se va a seguir pagando eso, lo va a seguir pagando el fisco, punto. La entidad, la pregunta es, que decía la senadora Muñoz, es para qué el Tesoro Público le va a pasar plata a una entidad administradora para después devolverle la plata al Tesoro Público. Porque son montos distintos. Porque el beneficio son 250 mil pesos, que es mayor que lo que hoy día está recibiendo.
Y eso se tiene que consolidar. Lo que aquí se busca no es pagarle menos, es pagarle más, pero no doble. Se paga todo, pero el fisco recibe la plata. El fisco recibe la plata, pero Junji tiene que consolidar esto. Y cuando Junji pague... No, pues cómo se... Oiga, es mucho más simple. Junji tiene que pagarle a los BTF y le va a pagar en función de la consolidación. Si el 100% de los niños de ese BTF son niños del Fondo Solidario, se va a pagar 250 mil pesos por niño. Si no hay ninguno, se va a pagar lo que se paga hoy día. Eso es. ¿De cuánto se paga hoy? 190. 190. Así es simple. La modalidad de contabilidad también cambia y también en favor de los BTF. Porque hoy día, lo hablábamos hace unos días con la senadora. Entonces, propongo que la redacción, la última indicación que estamos viendo, la página 8, nos puede hablar de todas las entidades que reciben aportos. Nos puede hablar de todos los establecimientos que reciben beneficios del Estado, porque el BTF recibe beneficios del Estado. Tendrá que excluirla como problema. Claro, pero excluirla esta norma no significa que se le pague directamente al BTF. Si lo que se está evitando aquí, perdón, si lo que se está evitando aquí es justamente que se pague dos veces un beneficio. Entonces, la única entidad que va a consolidar esto y va a decir, mire, oiga, yo usted tiene 10 niños con fondo solidario, que son 250 mil pesos, y tiene 5 niños que no son fondo solidario, se consolida y se paga. En la entidad que acopia esa plata es tesorería, no puede ser otra. Eso es una obligación que para que el sistema opere sin duplicidad. Senadora Goish y la ministra. Porque el artículo 6 habla del monto del beneficio. Y este artículo es del pago del beneficio. ¿Por qué en el del monto del beneficio nosotros especificamos lo de los BTF y no lo dejamos acá todo junto en el mismo artículo y quizás ahí nos evitamos... El tener confusiones? Perdón, ¿quiero que propone usted? O sea, lo que discutimos es que la duda que tiene el Senado Letelier. O sea, nosotros, el artículo 6 es sobre el monto del beneficio. ¿Por qué no dejar ahí solamente el monto del beneficio? Deme un segundo, que ya está Arturo. En la página 5. El monto del beneficio. Está, es el monto del beneficio. Después, el segundo inciso. Quizás es más claro si lo dejamos en el tema del pago del beneficio, o sea, todo este movimiento de platas que queda en el mismo artículo y que ahí se especifica si este es uno de los tipos que recibe financiamiento público. Yo encuentro súper razonable eso. Y leamos y veamos todo eso junto a ver si queda coherente para que no se preste para interpretación. El séptimo procedimiento. Ok, no hay ningún problema. O sea, el artículo 6 queda con el monto y consolidamos todo lo que es el trámite de pago en el artículo 7. ¿Eso es? No. Sí. Está juntando todo. Que del sexto pongamos un solo el monto. Primero para el monto. No, no, o sea, no. No, que el segundo inciso del sexto, que no se refiere al monto. Claro. Que no, ¿sí? Sino que pase al séptimo. Se refiere a la modalidad de pago, pase al séptimo, donde está la modalidad de pago. Entonces ahí consolidar para que no haya ningún espacio para interpretar algo distinto. ¿No se les parece? Porque ¿para qué vamos a dejar? Si ya hay una duda acá, después se puede generar y no lo que queremos, si no estamos problema. Refiriéndonos a lo mismo. Vamos a ordenarlo ahí. Ahí, ministro, sí. Si usted ve en su texto original, sí. Usted tenía dos categorías de financiamiento de pagos. Tenía los privados, que no reciben financiamiento de aporte estatal, y la letra B eran los BTF. Claro. Entonces, usted ahora cambió la letra, la redacción de A y B, y pone... en párrafo, ¿ya? Los privados y a los públicos los metió todo en el mismo saco, ¿cierto? Pero siempre ha sido la misma modalidad. Estoy solamente lo que es su texto, no es el mío. Sí, sí. Entonces, usted aquí tenían, en el modo de pago tenían BTF. ¿Por qué? Porque no, hay una discusión suya, no me voy a meter. Ahora está diciendo que se le paga al Tesoro Público, la entidad administradora le pasa... para BTF, para Junji, para integra las plata a Tesoro Público. Claro. Eso es lo que está sosteniendo. Claro, sí. Entonces, lo que estaba en el inciso segundo del artículo sexto, no sé si corre. No, por eso que hay una indicación que la del artículo... Sí, estamos ordenando. Es que yo creo que la duda del senador Letelier
se despeja o se refrenda en la medida que el monto del beneficio se define por una cantidad. Claro. Y después esa cantidad se relativiza para el tema de las BTF. Entonces ahí, aunque nosotros le hemos incorporado esta dilucidar, creo que es pertinente lo que dice la senadora Goich, de incorporar esto en el pago. Porque el monto tendrá que ser igual, no tendrá que ser alterado. Por supuesto. Uno lo que colige es que aquí se altera para las BTF, que hay como una discriminación. Entonces eso es lo que planteamos semanas anteriores y que intentamos con esta definición, pero que queda como descolgada. Por eso yo vinculé el debate ahora del 6 con el 7, para ver si podíamos ir dilucidando y dejando despejado todas las dudas de las funcionarias de BTF y sobre todo las niñas y niños que están ahí incorporados. Porque el monto del beneficio tiene que ser igual para todos, ¿no? Ahora, este doble financiamiento que usted señala que se podría incurrir en la situación de los BTF, yo creo que tendría que quedar despejado en el 7, en el pago del beneficio, pero no en el monto. Porque está bien, está perfecto. Uno de verdad ahí puede pensar que está alteradísimo, que el monto no es lo mismo para las BTF, y eso sería muy grave. Que quedara por lo menos que se pudiera deducir de este artículo. Entonces creo que lo que señala Carolina es ordenarlo todo en el otro artículo. Estamos senadores de acuerdo, ministro, de que los 250.000 pesos es más de lo que hoy le pasan a las BTF. Sí. Y como resultado de la aplicación de esta ley, ¿vamos a ir pasándolo los mismos a las BTF o los vamos a pasar más? Entonces, como esa ha sido mi interrogante de fondo en todo este tiempo y conozco la dirección de presupuesto, que presumo que no quieren pasarles más, es que quiero en esta parte asegurar... ¿Por este artículo o por los otros niños? No, que no les pasen... Hoy les pasan 190 por niño. Póngase por sala cuna. Póngase que tiene la mitad sala cuna con esta ley y la mitad por financiamiento ordinario. ¿Van a recibir 190 por todos los niños? Van a recibir 190 por alguno y 250 por otro. Por supuesto que lo segundo. Entonces, lo único que digo es... Eso es todo lo que he dicho desde el comienzo. No está bien, pero eso tiene que quedar... Pero si está... perdón. No, presidente, no está, ministro, no está tan redactado como usted cree. Hasta ahora, en la indicación que ustedes pusieron, lo único que dicen es que se le paga el Tesoro Público. Eso es lo que dice el inciso que estamos viendo. Entonces, ahí hay que agregar que ese monto tiene que ser pasado íntegramente a cada una de las instituciones. Y como es Administración Financiera del Estado, depende de usted la indicación. ¿Sabe, ministro, que el otro día lo conversamos con las dirigentes, que usted accedió a, de muy buena... concluyo y al tiro, ministra. A conversar con todos nosotros sobre estas dudas que son bien de fondo. Porque aquí se superponen dos sistemas. En el caso de la BTF. Se superponen dos sistemas, no solamente en el monto del beneficio, sino que también en toda la habitualidad de organización de estos establecimientos. Vacaciones, por ejemplo. Asistencia. Si vamos a tener esta superposición de sistema, los niños de los BTF, ¿cierto?, reciben la totalidad del beneficio cuando tienen 75% de asistencia. Acá, con el beneficio social sala cuna, van a tener el beneficio y lo hemos incorporado acá algunas modificaciones cuando exista no sé cuánto un tiempo de licencia, ¿no? Que está vinculado, ¿cierto?, a que los niños no asistan justificadamente por enfermedades, etcétera, creo que una sola vez que se puede esto repetir. Entonces ahí estamos como superponiendo sistemas, que es lo que tiene a las funcionarias BTF, y no solamente la función, sino que también la calidad de atención de los niños y las niñas que van a este establecimiento, que son los más precarios, son de los sectores más pobres, y el establecimiento sumamente precario. Entonces, yo creo que en esta materia es que tenemos una visión quizás no de preocupación, ¿no? De preocupación, uno por el monto del beneficio, que sea de verdad para los niños de que van a seguir yendo a los BTF, que sea igual de los 245, 250, que no hay una merma de derechos que han conquistado a las funcionarias, y por otro lado, que en definitiva esta duplicidad o esta superposición de sistemas, ¿cómo lo resolvemos en la ley? Ese es el tema. Ese es el tema. Yo creo que veamos estos dos artículos, son muy importantes para los funcionarios BTF y para los niños que acceden a estos centros. Señora ministra, ¿tiene
Muchas gracias, Presidenta. Nos parece atendible la sugerencia que ha hecho la senadora para redactar en un artículo ordenado, ¿verdad?, las dos cosas. No obstante lo anterior y comprendiendo la preocupación, por supuesto, de las personas que trabajan en las instituciones que se van a ver influenciadas, por no decir afectadas por cualquier norma, nos parece bien importante poder leer el inciso del artículo 7, de acuerdo a la indicación del Ejecutivo, el inciso primero, segundo, tercero, cuarto de la indicación, si me permite poder señalar lo que corresponde, lo que nos interesa, con el propósito de que quede claro que el monto que reciben los BTF por los niños que vengan por vía de esta reforma es el monto que corresponde a este proyecto de ley, a esta ley, y no el monto establecido de base para los BTF. Y dice, a efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso final del artículo 16 de la presente ley, la Tesorería General de la República deberá transferir a la entidad administradora el monto que corresponda para garantizar los montos de cobertura establecidos en la ley de todos los beneficiarios del monto respectivo. No hay una diferencia en la transferencia, en el monto a transferir, respecto de la matrícula de los niños que estén incorporados a estos establecimientos vía este proyecto de ley, o esta ley ya en ese entonces. Gracias, señora ministra. Senador Letelier. Aunque la ministra no lo crea, yo confío más en la entidad administradora que la DIPRES. Y usted sabe que esa es mi inquietud. Entonces, el problema aquí no está en la discusión que la entidad le va a pasar al Tesoro Público o a los privados un monto. La pregunta es cuánto va a llegar a las BTF. Y eso es donde está la interrogante. Entonces, yo creo que esto se subsana de la siguiente forma. En el inciso tercero, donde se dice un reglamento dictado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, establecerán las condiciones de pago y monto de transferencia que se deben efectuar respecto a los establecimientos a lo que se refiere el inciso, los incisos precedentes. Y yo propongo que ahí agreguemos una cláusula de garantía. En ningún caso, los montos transferidos a esto podrán ser menores a los montos de beneficio establecidos en el artículo anterior. Está perfecto. Se asegure que la DIPRES no pueda transferir por niño menos recursos que los 5,14 UTM. Yo creo que eso resguarda. No hay ningún problema en eso, Presidenta. Nunca ha estado en duda respecto de... No, yo entiendo que sí. Y los beneficios, el inciso que habían agregado en el artículo 6, plantean la última parte, y no se podrá perder beneficio. Lo dejamos tal cual también. Lo agregaríamos a continuación. Uh-huh. Y así resguardamos nuestra inquietud BTF. El otro día en la conversación con el ministro y las dirigentes BTF, ellos también solicitan resguardar en el reglamento, y un poco habíamos acordado, ministro, dejar ahí resguardado que deberá considerar un reglamento también las disposiciones necesarias para que el cómputo en la asistencia de los menores requerida para el pago no signifique una alteración en las normas sobre financiamiento de los establecimientos de educación parvularia BTF. Ahí también, porque es la superposición de sistema. Acá la tengo la de la... Perfecto. La vimos previamente, no hay ningún problema. No había problema, usted mostró... Ningún problema, la conocía previamente. Sí. Entonces, para ir avanzando, señor ministro, ¿sí?, vamos a eliminar entonces, estamos de acuerdo a la propuesta que hizo la senadora Goich, artículo 6, inciso 2, eliminarlo. ¿Ah? Habría transferirlo, pero que tendríamos que buscar de acuerdo a la redacción del... Ya, transferirlo o eliminarlo. Entonces, o sea, el artículo 6 llega hasta el primer inciso. Primer inciso. Nada más que monto del beneficio. ¿Ya? Y esto se traspasa al CEP. Veamos cómo lo traspasamos, porque habría que ser lo coherente con la indicación del CEP. El artículo 6 tiene otros incisos. ¿Esos quedan? A ver, lee el inciso 6. Sí, por supuesto, tiene que estar. Claro. El tercero tiene que estar. El beneficio incluirá el pago. Sí, eso queda en el artículo 6. Sí, claro. El tercero tiene que quedar. Y lo que sigue también, los establecimientos que presten el servicio de sala cuna conforme a esta ley no podrán exigir a los beneficiarios, por concepto de matrícula, mensualidad o cualquier otro rubro, el cobro de un monto mensual mayor
al beneficio claro. establecido en el inciso primero. Eso claro. queda en el artículo sexto. Sí. Sí. Por lo tanto, eso ya el inciso. Está ya. Sí, no, sí. Es que para aclarar, entonces el inciso segundo del artículo sexto se traslada al artículo séptimo. ¿En qué lugar? Exactamente. ¿En qué lugar? Allá, correcto. ¿Veamos la indicación del Ejecutivo? Sí, quedó cerrado. ¿Sí? Campanilla, por segunda o tercera vez. Exacto. Entonces, página 7, artículo 7, indicación 11 del presidente de la República. ¿Usted podría ir leyendo los incisos, por favor? Sí. El primer inciso de la indicación del presidente dice, artículo séptimo, pago del beneficio, en caso que el menor de 2 años asista a establecimientos privados que no reciban financiamiento o aporte estatal, el monto del beneficio será pagado por la entidad administradora al establecimiento. El inciso segundo, ¿están de acuerdo? Sí. Ya. ¿Unanimidad? De los integrantes. Inciso segundo, en el caso de que el menor de 2 años asista a establecimientos que reciben financiamiento o aportes regulares del Estado, la entidad administradora deberá realizar el pago del monto del beneficio a la Tesorería General de la República. Aquí el senador Letelier propone agregar. En el tercero. Inciso tercero, un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación establecerá las condiciones de pago y o transferencias que se deban efectuar respecto de los establecimientos a los que se refieren los incisos precedentes. Y aquí vendría una... El inciso precedente, ¿no? El primero de los privados. Sí, claro, pero probablemente el reglamento también para decir... ¿Sí? ¿Cómo lo van a pagar los sí. Aquí viene la parte de... Ya, aquí viene una propuesta del Entiendo senador que hay tres temas que se han planteado incluir como elementos que tiene que tener el reglamento. Lo primero, que en ningún caso los montos transferidos a los establecimientos públicos pueden ser menor al monto de beneficio establecido en el artículo sexto. Lo segundo, dice relación a que no pueden haber pérdida de beneficio a las trabajadoras, pero lo que está en el artículo 6. No tengo la redacción que tenía. Y lo tercero, lo que leyó la presidenta, de que en ningún caso va a haber alteración del financiamiento por asistencia. Ahí podríamos incorporar el artículo, sí. El segundo del sexto que deberíamos trasladado. Claro. Estaría ahí, como una segunda. Exactamente, pregunta. Inmediatamente después del precedente, ¿no? Y lo que hablaron con la PTF, sobre la asistencia. Entonces, para aclarar, señora secretaria, leamos el párrafo del reglamento. Ya. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y suscrito además por el Ministro de Hacienda y el Ministro de Educación establecerá las condiciones de pago y o transferencias que se deban efectuar respecto de los establecimientos a los que se refieren los incisos precedentes. Ya. Y ahí podría poner lo que trasladamos. Ya, aquí en punto seguido, en sí, punto seguido. Un punto seguido. Punto seguido, inciso tercero. Ya, entonces quedaría, en caso que dicho pago deba realizarse a un establecimiento de educación parvularia financiado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos al monto indicado en el inciso anterior, ahí eso va a haber que, al monto indicado en el artículo sexto, hay que decir. Sí, en el inciso primero del artículo sexto, le será descontada la suma mensual correspondiente a la asignación regulada por el artículo... Ese párrafo es enredoso. Yo pondría solamente lo que aprobamos en la comisión anteriormente, que es el segundo párrafo, el que está en negrita. Sí, entonces, en ningún caso tendría que ser. Presidente, hay una indicación, la 9 del presidente, que justamente recogió sin inquietud para agregar lo anterior, en ningún caso podrá significar... No, pues eso es lo que se aprobó. Eso es lo que está aprobado. Eso es lo que se aprobó. Entonces, partamos de eso que está aprobado. Ya. Y aquí entonces, después de los incisos precedentes. Ya. Ahí quedaría lo anterior. No. Yo pondría el reglamento partir diciendo en ningún caso los montos transferidos a estos establecimientos podrá ser menor que el monto del beneficio establecido en el artículo anterior. Ya, ahí aseguramos que se traspase el monto. Lo segundo es que
Tampoco se podrán reducir los beneficios. No tengo la redacción que usted hacía. Dicho el reglamento deberá considerar también las disposiciones necesarias para que el cómputo de la asistencia de los menores requerida para el pago no signifique una alteración en las normas sobre financiamiento de los establecimientos de educación parvularia financiada por la Junta de Jardines Infantiles vía transferencia para el BTF. Eso es un poco lo que conversamos con el pero ministro. Pero te referías a la otra, a la colita de que no lo tenemos, del anterior, de lo que habíamos dejado establecido respecto de los beneficios. En ningún caso podrás... Que ahí hay que pensar. En ningún caso podrá significar una disminución del pago que le corresponda a los beneficiarios de la asignación o del programa antes señalado, conforme a la normativa vigente ni al establecimiento respectivo según corresponda. Va a haber que pensar la redacción. Yo diría que esta parte, como hay un acuerdo en principio, que no haya pérdida, no lo redactemos ahora. Demos el tiempo de que la Secretaría pueda hacer una propuesta después, presidente. Pero habría acuerdo general de incorporar la propuesta suya con esta otra del que son referidas al reglamento. Esos dos temas referidos al reglamento habría acuerdo. Pasa una reacción que podamos presentar ya definitiva. Sí. Ahora, el tema es cómo incorporamos la modificación que hicimos al inciso segundo del sexto y que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema del financiamiento BTF. Eso habría que agregarlo después de. No sé dónde puede. Después de reglamento. Yo sugiero hacerlo, agregarlo después. Después del inciso tercero, después de precedente, entraría el segundo inciso del artículo sexto. Yo propondría que podamos entre los asesores, la Secretaría y el Ejecutivo hacer una redacción para consolidar este tema. Bueno, muy bien. Con esos criterios, entonces, la sesión siguiente traemos una redacción definitiva. Incluso podríamos tener la final de esta sesión. Al final de la sesión. Muy bien. Miguel, si se ponga bueno, cuando que lo redacte. ¿Puedes redactar estos temas? Luis. Luis, ¿puedes redactar estos temas? ¿Podrías pasar? Sí. Tengo una duda, sí, presidenta. Porque... Claro, como hoy día en el caso de los BTF hay una norma de asistencia para mantener el beneficio que es más estricto que lo que nosotros estamos haciendo con este beneficio, que es más laxo, permite más. Entonces, como está redactado eso, mi primera interpretación es que estamos haciendo primar las actuales normas que hay de asistencia en los jardines BTF. Yo no sé si es el objetivo, yo lo que entiendo es que no... Que en este caso no se pueda aplicar esa norma. Es para entender bien lo que se quiere decir y ahí podemos buscar la reacción, pero ponernos de acuerdo en el objetivo, que yo entiendo que es lo segundo, estamos, ¿no? Estamos relativizando la norma existente y haciéndolo más pro niños y pro beneficios que hoy tienen las trabajadoras en los BTF. No se le puede disminuir por un problema de asistencia. Respecto a estos niños, sí. Pero respecto a los niños del fondo. Eso es exactamente. Señor ministro, tiene la palabra. Exactamente. Los niños que hacen uso de este beneficio, si no van, no se suspende el beneficio, salvo, y lo vamos a ver más adelante, que haya una inasistencia grave y prolongada. Y eso se aplica para estos efectos. Y la idea es que para efectos de cálculo del promedio de asistencia para la red general, que no tiene nada que ver, no se consideren estos niños, porque alteraría la norma general. Nosotros respecto de estos niños establecemos que no se suspende el pago, a menos que se incurran las causales que esta ley establece, que es inasistencia grave e injustificada. O sea, y que no afecte el cálculo del promedio. Ya, para que eso tiene que... Eso es exactamente lo que redactó la indicación suya. Ya. Eso es lo que dice la indicación. La otra parte la reclama la ley que viene... Esa es otra, exactamente, esa es otra discusión. Entonces, y feliz se la dejo a, nosotros vamos a, tener una a mi colega. Le proponemos a los asesores nuestros que están acá, son nuestros guardaespaldas. Que resguarden estas tres acuerdos generales que tenemos sobre ya. Muy bien, sigamos entonces. Presidenta, con, sí, es que respecto del artículo
11, que igual va a llegar una nueva redacción. Estamos en la indicación 7, en el párrafo, no sé, tercero o cuarto, falta dos párrafos más. La indicación 11, sí. Sí, por favor, pueda seguir leyendo. Seguimos leyendo, ya. La indicación 11 continúa diciendo, a efectos de aplicar lo dispuesto en el inciso final del artículo 16, que se refiere a la insuficiencia de los recursos del fondo, la Tesorería General de la República deberá transferir a la entidad administradora el monto que corresponda para garantizar los montos de cobertura establecidos en la ley de todos los beneficiarios del periodo respectivo en el mes inmediatamente siguiente a aquel en que se requiera el complemento. Para efectos de lo anterior, la superintendencia deberá, a través de una norma de carácter general, establecer el procedimiento, plazos y condiciones mediante el cual la entidad administradora deberá solicitar fundadamente el monto necesario antes referido. El pago podrá realizarse vía transferencia electrónica, depósito bancario u otro medio similar que asegure la correcta transferencia de fondos al establecimiento correspondiente. Está claro que el penúltimo inciso es el que garantiza el financiamiento. Eso está bien. Mi única duda es, dice, para los efectos de lo anterior, así que opere el mecanismo de garantía si llegáramos a ese extremo. La superintendencia, ¿cuál? La encargada de estas direcciones. La que está en el artículo 1. No, sí, ya, eso ya está. La superintendencia deberá, a través de una norma de carácter general, establecer el procedimiento, plazo y condiciones mediante el cual la entidad administradora deberá solicitar fundamentalmente el monto. Pero no se supone que los montos... No, mi duda es la burocracia que se va a generar. Son los aportes suplementarios. Justamente lo que queremos, perdón, presidente. Tiene que pedir los fondos suplementarios, no la totalidad de los fondos. No. Está bien, estoy solamente leyendo lo que dice. Ministra, ¿no? Presidente, justamente para evitar burocracia y trámite, nosotros queremos que la super, que la entidad fiscalizadora, en un reglamento, una circular interna, establezca, le imponga a la entidad administradora la anticipación, los montos, la forma en que tiene que pedir el déficit, porque obviamente que esto tiene que hacerse en el tiempo oportuno. Si el déficit se prevé que se va a producir un mes después y lo pido tarde, obviamente que no tengo cómo cubrirlo. Entonces, eso es lo que va a establecer, es la oportunidad para pedir los montos suplementarios. Y probablemente cuándo tiene que pedirlo, no es cuando quede el fondo en cero, sino que cuando esté próximo a generarse el déficit para no entorpecer los pagos. ¿Habría acuerdo de concluir el debate de la indicación 11 del Ejecutivo en el artículo 7? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Veamos entonces... Sí, antes de eso, Presidenta, están las indicaciones 12, 14 y 15 de usted y del senador Letelier, en que proponían suprimir la frase la sociedad administradora y qué sé yo. Están retiradas, ya lo resolvimos. Ya. Hay una indicación de la senadora Goish, la 13, ¿la vimos? Eso está aprobado en el artículo 6. Ya lo vimos, sí. Sí, era el tema del copago. El copago, está resuelto. Sí, están aprobadas. Y la indicación dice... En el artículo 6 se resolvió, se incorporó. Sí. Igual que la indicación 16, también la idea se. Entonces, 12, 13, 14, 15 y 16 ya están resueltas. Muy bien. Sí, eso se incorporó en el artículo 6. Artículo 6. Que se prohíbe, que quedó como el inciso final. Inciso final. Los establecimientos que presten el servicio de sala cuna conforme a esta ley no podrán exigir a los beneficiarios por concepto de matrícula, mensualidad o cualquier otro rubro el cobro de un monto mensual mayor al beneficio establecido en el inciso primero. Ahora estamos en... Sí. Ahora viene el artículo. No, es que ese texto lo tiene la Milán, no lo tenemos. Perdón, pero eso no está acá. Ya son textos de acuerdo. Pero queda tranquilo que está incorporado, senador. Ya, muy bien. Presidenta, viene en la página 10, está el artículo 8. Ahí se aprobó la indicación 17 del presidente de la República.
la indicación 20 del Presidente de la República y está pendiente la indicación 21 del Presidente de la República. Y aquí el senador Letelier en la sesión anterior había pedido reapertura del debate. Que se había aceptado por la comisión. Senador Letelier, ¿en qué punto reabrimos el debate? No, sí me acuerdo. Esto tiene que ver con la proporcionalidad del pago. Entonces, una trabajadora que tenga un cuarto de jornada le van a pagar un cuarto del monto. O media jornada. Las mujeres que estén trabajando van a querer trabajar la jornada completa. No quieren trabajar la jornada completa. Pero aquí se plantea que el beneficio en todos los casos proporcional. Entonces, es la proporción, presidenta, donde yo tengo dificultad. He sabido por la comisión que yo creo que aquí el derecho principal, con todo respeto, es del niño o la niña, más que de la trabajadora. Esto es una discusión que tenemos. Yo sé que no tenemos acuerdo necesariamente en eso, pero creo que el sentido del fondo solidario tiene que ser que le cubra la totalidad del pago para los niños, independiente que la jornada de la mujer sea tres cuartos jornada, media jornada, sino que le cubra la totalidad de la sala cuna durante los 18 meses. Yo siento que en esto estamos. Entonces, no suya, de, supongo, ministro. Ministro y ministra. ¿Ministra primero? Obvio. Ministra. No siempre tiene que ser obvio, porque era un privilegio. Presidenta, un punto bien importante respecto a lo que está planteando el senador Letelier. Nosotros le pedimos que siempre tengamos presente que son que hay un 60% cobertura de las familias más vulnerables para los Jardines Chile Crece Contigo, que son los Integra, Junji y BTF, por derecho propio, independiente de la calidad de trabajador o trabajadora, de la mamá o el papá. Y eso es bien importante tenerlo presente, especialmente en el caso de trabajadores que tengan ingresos inferiores. Y en segundo lugar, sí es importante tener presente el último inciso de la indicación 22, que es que si el trabajador o la trabajadora tienen dos tipos de estatus, un estatus independiente en la mañana o en la tarde y luego un estatus dependiente, siempre él va a poder elegir el mejor estatus, que probablemente sea el de trabajador dependiente. Pero lo fundamental, que es importante para el gobierno reiterar permanentemente, es que hay una cobertura por ahora del 60% de las familias más vulnerables, de los niños que provienen de familias más vulnerables, a los jardines, a las salas cunas y jardines, en verdad, Junji, los de fondo público, independiente de la condición laboral de su mamá y si están afectos o no a esta ley. Sí, Chile Crece Contigo está resguardado. El tema es que el beneficio nuevo. ¿Qué va a pasar si hay muchas mamás que tienen jornada parcial? Porque hoy día hay muchas mujeres que tienen jornada parcial. ¿Qué impacto va a tener esa merma de recursos? Porque si yo llevo a mi hijo o a mi hija por un cuarto jornada, por media jornada, él va disminuyendo el monto del beneficio, ¿cierto? Y va también mermando la posibilidad de la mujer de tener tiempo disponible no solo para el trabajo remunerado, sino que también los arreglos que hacen muchas mujeres para poder sobrevivir, porque con una media jornada, un cuarto jornada. Entonces eso también va a tener, además de un impacto en la vida cotidiana de las mujeres, va a tener un impacto en los jardines y en las salas cunas, en materia de recursos. Nosotros no tenemos media jornada. No, pero es de las que llevan los niños. Pero el beneficio va a ser por la jornada de trabajo. Sí, pero por eso te digo que hay una diferencia. Está el beneficio, que es por jornada, y está el Chile Crece Contigo, que es por disposición legal, ¿cierto? Entonces ahí está de nuevo la superposición de situaciones que hemos visto y hemos resuelto de alguna manera recién en el tema del pago del beneficio. Ministro, ¿me permite? Senador Letelier. Aquí hay dos formas de mirar esto. Póngase que el BTF de Pichidegua o de San Nicolás, que es tierra conocida por usted, recibe a 20 mujeres que están con tiempo parcial. Entonces, el Estado va a pagar una parcialidad a ese establecimiento por recibir esos niños. Van a terminar recibiendo menos financiamiento porque no van a poder recibir otros niños
porque ya está ocupado parte de la jornada de los niños. Es decir, estamos generando una situación, me van a perdonar porque no lo quiero ofender, pero es la mirada más neoliberal de lo que es la política pública, que es lo proporcional a las horas trabajadas por la mujer. Y vamos, no estamos yendo al extremo de la microeconomía en esto. Realmente es una distorsión. Si la inspiración de esto, que no es la matriz que a mí me interpreta, es facilitar la inserción de la mujer en el mercado de trabajo, eliminar obstáculos, lo que deberíamos hacer es que esos niños tengan financiamiento completo para que las mujeres puedan completar su jornada, que puedan ver cómo completan sus ingresos, formales idealmente, o informales, que es lo que va a ocurrir muchas veces. Siento que en esto de establecer sistemas de pago diferenciados del subsidio de acuerdo a las horas de trabajo va a ser bien curioso, porque el otro fenómeno que se puede producir es que las mujeres no declaren que son trabajadoras. Por supuesto, como ocurre hoy día. Sí, pero ¿qué es lo que queremos? Porque la pregunta de fondo es ¿qué es lo que uno quiere que ocurra? Lo que queríamos es transparentar las cosas. Una mujer que trabaja en menos jornada debería tener beneficio. Y que si no lo logra financiar con el fondo que el empleador va a poner, que lo financie de forma solidaria. Porque el pago parcial va a crear una distorsión en las instituciones. Yo a la señora X, que tiene media jornada, le voy a decir, ¿sabe que no tengo cupo? Para usted no. Porque usted me quita un cupo de alguien que puede tener jornada completa. Entonces, esas mujeres van a quedar también en una situación de precariedad. Y no me parece que este es un tema del registro social de hogares. Porque puede haber una mujer que es de un nivel socioeconómico medio, gana 500 lucas, no van a tener 90% del ingreso más alto, y va a quedar con la misma dificultad. Presidente, esto es muy... La gran dificultad, como ya pueden ustedes constatar, todas las diferencias de opinión que aquí se van produciendo tienen que ver precisamente cuando se ponen en la misma línea, se comparan, se confunden, dos debates que son completamente legítimos, pero son distintos. Uno es el derecho que tiene, por ley, Chile Crece Contigo, todo niño vulnerable a un jardín infantil. Independiente si es hijo de padre o madre trabajadora, o hijo de dos padres, o hijo de dos madres, que trabajen o que no trabajen. Y eso se mantiene intacto. Y nos parece que el país tiene que ir creciendo a que ese derecho sea un derecho efectivamente universal. Y que independiente de la condición laboral de mis progenitores, yo tenga ese derecho. Mientras tanto, tenemos vigente una norma, por su intermedio, Presidenta, que es el artículo 203. ¿Qué es lo que establece el artículo 203? Que el empleador, tiene una obligación que se superpone a ese derecho garantizado por Chile Crece Contigo. Y esa obligación que dice que usted le va a pagar la sala cuna solo a los hijos de las mujeres trabajadoras. Y todo el tiempo que esa mujer esté trabajando, esa obligación del empleador se superpone a aquello. Y no puede el empleador excusarse y decir, mire, porque esta mujer está en el 60% de vulnerabilidad, no le voy a pagar la sala cuna, porque igual tiene derecho a Chile Crece Contigo. No, tiene que hacerlo igual. Y la ley... ¿Independiente de la jornada? No, la ley actual... No, el 203 obliga a pagar sala cuna mientras dure el trabajo. De tal manera que si la mujer trabaja... ¿Estén en el trabajo? No es así. En la ley vigente, el artículo 203... Lugar con 20 o más mujeres, sí, independientes de su jornada, sí, de trabajo. Por supuesto, pero por supuesto, lo que obliga el 203 es a pagar la sala cuna mientras esté trabajando, y por tanto, si yo tengo una trabajadora de media jornada, la sala cuna se la pago por media jornada. Si tengo, así dice la ley vigente, si yo tengo una persona que trabaja solamente los lunes, mi obligación como empleador es pagarle sala cuna solo los lunes. Y nosotros queremos un sistema donde no tenga que ser una empresa grande de 20 mujeres, ni mucho menos que discrimine a las mujeres las que pagan la sala cuna, sino que todas las mujeres tengan derecho a sala cuna mientras estén trabajando, todas. Que nuevamente esto se superpone a un derecho
que ya sabemos que Chile crece contigo. Entonces, muy simple, no se puede establecer que con una hora de trabajo se pague el mismo beneficio que con jornada completa. Póngase que yo estoy casado con la señora. Esa... y ella trabaja media jornada. Cambie el ejemplo, senador. Entonces, tengo jornada completa. Porque lo que aquí se está suponiendo, aquí se está grabando la mujer que tiene una media jornada. Hay un fondo solidario, los hombres aportamos también. No, pero por supuesto. Aquí lo que se está diciendo es, si usted tiene, el proyecto original establecía que si usted trabajaba menos de 15 horas a la semana, no tenía derecho a beneficio. Nosotros, a través de una indicación, corregimos a solicitud exactamente de ustedes, que este tema lo discutimos varias veces, pero pareciera que volvemos a lo mismo. Justamente a solicitud de ustedes, lo que corregimos es establecer, simplificar el procedimiento de pago de subvenciones. En vez de haber 5 niveles donde había uno que no recibía nada, dijimos que van a haber 3 niveles. De 0 a 15 horas, un tercio del beneficio. De 15 a 30 horas, dos tercios del beneficio. De 30 o más horas, el 100% del beneficio. Y esto nada tiene que ver con que se debilita o se elimina el derecho de esa mujer trabajadora o no trabajadora a acceder a sala cuna de acuerdo a su vulnerabilidad por el programa Chile Crece Contigo. En absoluto. Esto es una obligación, un derecho que tiene pagado por su empleador, tal como existe hoy día, solo que en vez de discriminar a alguna mujer en la empresa grande, es para todos. ¿Le da la palabra, señora ministra? Sí. Ministra, señora Plá. Gracias, presidenta. Voy a ser lo más breve posible porque nos gustaría mucho poder que la comisión pueda también continuar su trabajo. Pero es bien importante traer a colación varios elementos. Algunos de ellos han sido mencionados por el ministro. Este es un gran paso. No es el primer paso, como alguna vez el propio senador Letelier lo planteó en esta comisión, no es el primer paso. Chile ya viene desde hace varias décadas en una política de tanto de incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado como al mismo tiempo en paralelo de cobertura de educación preescolar desde la sala cuna. Chile Crece Contigo en ese sentido ha sido un avance y nos quedan varios pasos por delante, pero este es un salto que desde la perspectiva del gobierno del presidente Piñera tenemos que dar lo antes posible, primero para levantar la barrera de las 19 trabajadoras. Hoy día tenemos una legislación, usted lo sabe bien, que no incentiva la contratación de la trabajadora número 20, y ese es un elemento bien importante justamente para los objetivos de equidad de género, de que las mujeres se incorporen al carro del progreso en igualdad de condiciones. Y es un primer paso, no por cierto el último, pero sí un paso muy importante para dar un salto en esto. En segundo lugar, reiterar lo que planteó el ministro Monquever en orden a que en el artículo 203 actual está claramente establecido, ¿verdad?, que la obligación es mientras estén en el trabajo. Entendemos que hay también un objetivo, un desafío de país en el sentido de que las mujeres, independientes de si tienen trabajo remunerado o no, no dediquen, ¿verdad?, todo su tiempo exclusivamente a una función que también las pone en desigualdad de condiciones con la función que cumple el padre de familia. Y en tercer lugar, siempre tenemos que considerar que fue aprobada una indicación en los primeros artículos que establece que el beneficio puede ser ejercido por padre o madre cuando ambos trabajan. Entonces, puede ser que una madre trabaje un tiempo, no una jornada completa, y el papá lo haga una jornada completa, y en virtud de eso el padre puede ejercer ese derecho, ese beneficio, ¿verdad?, por la jornada completa. Pero es bien importante dejar establecido que este es un proyecto que también tiene por objetivo, que sabemos que es un objetivo compartido por todos, levantar esa barrera de las 19 trabajadoras, dar un salto adelante en el incentivo a las mujeres para incorporarse al mercado laboral, terminar con el mayor costo de contratación que está percibido en la contratación de las mujeres, que es efectivo, que eso se expresa también de alguna manera en la brecha salarial, avanzar en corresponsabilidad lo más posible. Muchas gracias. A mí me queda solo una duda, ministro, que es el tema del costo fijo del establecimiento, ¿cierto? Y los cupos que cubre con ese costo fijo, y qué va a pasar cuando por ese cupo recibe la mitad. Para el establecimiento, o sea, no solamente afecta a la mujer, al niño, la calidad de oferta del cuidado, porque si yo estoy recibiendo menos
por 10, 20 niños que van las mamás a jornada parcial, ahí va a tener una merma de ingresos también para el establecimiento y para su mantención y para la calidad de oferta de digamos, de cuidado que y de formación que tienen. Entonces, porque eso también impacta en la calidad de desarrollo que se le da y de formativo que se le da a los niños y las niñas en los establecimientos. Entonces, tiene también una merma para el establecimiento. Efectivamente, va a tener una merma para el establecimiento privado, no para el establecimiento financiado con fondos públicos, que no va a haber disminuida su merma por la misma indicación que vimos anteriormente. Nosotros creemos que en el sector privado, efectivamente, se va a producir una adecuación, se podría decir, de la oferta. Y efectivamente, los jardines infantiles, entendiendo y viendo que la demanda de trabajadoras de tiempo parcial, van a ofrecer la alternativa que probablemente hoy día no se ofrece. Yo creo que se va a producir un moldeamiento de la oferta, pero esto no afecta al sector que recibe financiamiento público, porque aquello no se va a ver nunca alterado, porque el aporte se hace por la ley de presupuesto y tal como lo vimos anteriormente, eso no se va a ver disminuido. Bueno, senador Alamán, no. Vamos a continuar entonces, porque senador Letelier, usted solicitó reapertura del debate, lo aprobamos la semana pasada. Yo entonces creo... hoy día veamos qué reformulamos, qué propuesta es. A mí la única preocupación es si podemos tener dos jornadas nomás, una jornada completa y una jornada y media jornada, no parcializar en tres, digamos. Creo que podríamos avanzar aquello. Presidenta, yo no sé si el Ejecutivo nos puede hacer llegar sus datos de cuántas mujeres están con contratos de tiempo parcial. Sí, claro. Entonces, del total de mujeres que tienen contrato y cuántas informales, para tratar de dimensionar. Y yo creo, parte de mi inquietud, yo no soy partidario de el 0 a 15, debería ser 0 a 30 o más de 30, es decir, jornada parcial o jornada completa, las categorías. Al contrario, yo voy a votar en contra. La razón que pedí la apertura es que yo siento que para todas esas mujeres que estén trabajando de 0 a 15 horas, esta ley es no tiene ningún sentido, no sirve de nada. Va a obligar al copago, va a obligar a situaciones dramáticas, más aún en nuestro país, donde hay muchas mujeres jefes de hogar o mujeres que son madres solteras. Aquí, en vez de estar colaborando con su inserción laboral, esta primera categoría de 0-15 horas no es idónea. Entonces, es para dejar establecido la diferencia y podemos pasar al otro tema. Señor ministro, si podemos asumir que mire, dividir en dos la jornada nada más. Yo prefiero que no, presidente, y le voy a explicar, y le voy a dar las razones. Esto no es, no nos olvidemos que esto no es una subvención, un financiamiento del Estado. Esto es una cotización que hacen los empleadores o los trabajadores en el caso de que sean independientes. Nosotros tenemos que tomar resguardos de que esta cotización efectivamente represente un derecho financiado por la trabajadora o por el empleador. Si nosotros establecemos que con una hora a la semana de trabajo usted va a obtener el mismo beneficio que con 30 horas a la semana, definitivamente la fiscalización es absolutamente imposible. Nosotros en la indicación original, en el proyecto original, establecíamos que cuando había una mínima, estamos hablando que es un beneficio, atención, de 250,000 pesos por 2 años. Y en consecuencia, yo por una hora a la semana, que probablemente no supere los 5,000 o 6,000 pesos, voy a obtener un beneficio. De tal manera que no queremos confundir lo que es un derecho pagado por el Estado. En Chile crece contigo a un subsidio, a una cobertura de esa lacuna producto de la relación laboral. Y por eso que nos parece a nosotros, insisto, al comienzo nosotros establecíamos en nuestro proyecto que quien tenía menos de 15 horas de trabajo no tenía acceso a esta subvención, a este fondo. Y lo adecuamos y lo simplificamos en 0 a 15, sí tiene derecho, más bien 1 a 15, 15 a 30, 2 tercios y 30 más el 100%. Creo que estirar más esta escala es de alto riesgo por el mal uso que aquello pueda significar de este fondo. Y esto en nada, insisto, afecta el financiamiento de las entidades que reciben el aporte del Estado, porque por la indicación que vimos anteriormente, este no se ve alterado. Ahora, ¿quién paga la diferencia? El Estado, por supuesto.
Senador respecto a una insinuación del ministro, yo creo, y algo que intuyo que piensa el senador Alaman, a lo cual yo me sumo, tendremos que establecer las sanciones más drásticas a quienes falsifiquen su contrato de trabajo para recibir un beneficio estatal. Perdón, yo estoy diciendo, tendremos que establecer las sanciones más duras a quienes falsifiquen de que trabajan una jornada de trabajo por una hora o por 5 horas a la semana. La verdad, conozco poco, yo diría, ningún contrato de ese tipo. Ni uno. Y hoy en día las personas que pueden trabajar por día, trabajan, boletean, no lo hacen con contrato de trabajo. Pero contrato de trabajo hay contrato indefinido, hora faena o de jornada parcial. Y en las jornadas parciales, yo no he visto nunca una estadística en el Ministerio del Trabajo de que esté abultado de 0 a 15 horas. Jamás. Lo quiero dejar establecido porque me parece... Por eso establezco que se genere las sanciones más drásticas que... Es que yo lo planteo por sanciones, porque la insinuación de que aquí hay un incentivo para que alguien tenga contratos menores para que las mujeres tengan niños y el Estado pague, porque este fondo no es privado. Este fondo es un fondo público. Pero la política pública, este no es de los empresarios. Este es un aporte que se da por cada persona que trabaja. Y es un fondo público. Yo creo que es bien importante no distorsionar el concepto del recurso. Entiendo que el ministro sea contrario. Está muy bien. Yo propongo que podamos votar, presidente. Yo soy partidario que podamos, en la reapertura de la discusión, dejar sentada la posición de cada uno y votar en consecuencia y pasar a la otra materia. Yo soy partidario de la insinuación que entiendo que eran las indicaciones de tener solo 2 jornadas, que es votando la indicación de la senadora Goetz. Quiero dejar mi voto consignado en ese sentido, eliminando el tramo de 0 a 15. Señora ministra, me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Para responder, espero de manera satisfactoria la pregunta que planteó el senador Letelier en orden al número de mujeres que trabajan jornadas parciales o completas. Esto es información de la encuesta CACEN del 2017. Un total de 112.480 trabajadoras con hijos entre 6 meses y 2 años de edad, o sea, en el rango etario que cubriría la política, que podrían acceder al beneficio, de las cuales un 13% trabaja de manera dependiente con una jornada semanal menor a 30 horas. Eso vendría siendo aproximadamente, ¿verdad?, 14.771 madres. Gracias. Sí, al analizar los salarios de las potenciales beneficiarias trabajadoras dependientes de jornada parcial, solo 6.116 madres, o sea, 6.000 madres perciben menos que el salario mínimo exigido acá. Es decir, estamos hablando aproximadamente de las madres se podría unas, pero, es decir, que el 5% de las madres que podrían acceder al beneficio de esa lacuna trabajan menos de 30 horas a la semana de manera dependiente y reciben más por encima del salario mínimo. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 mujeres. Gracias, ministra. Bueno, nosotros reabrimos el debate justamente por observaciones que ha hecho el senador Letelier y tenemos acá aprobados algunas disposiciones. Las indicaciones de la senadora Goy se habían entendido rechazadas, creo, ¿no? Por haber aprobado las otras, la letra A, B y C de la indicación del presidente. Entonces, como se ha reabierto el debate, yo quisiera otorgar, no sé, senadora Goetz, nosotros hemos planteado, tanto el senador Letelier como yo, entiendo que sus indicaciones iban en ese sentido, de establecer 2 jornadas solamente, ¿cierto? Uh-huh. Parcial y total. Entonces, eso es lo que el señor ministro ha señalado que es imposible por las razones que ha entregado. Entonces, en ese punto estamos de poder definir si la letra A de la indicación que establece la jornada inferior a 15 horas, nosotros la mantenemos o votamos en contra de toda la indicación. Tenemos que tomar una decisión. Muy bien.
yo no puedo hacer más que defender mi indicación. En el fondo, aquí lo que planteábamos era simplificar y usábamos además la norma actual a tiempo parcial, más que la diferencia respecto de horas, que además yo creo que trae una complejidad adicional en generar estos tres tramos. Yo creo que hay un espacio súper legítimo, incluso independiente de la jornada de trabajo, de si uno usa media jornada o jornada completa, como que tiene que ser decisión de las mujeres. Pero la indicación la pensamos para hacerla consistente con nuestra normativa actual en el Código del Trabajo, con las dos fórmulas. Entonces, yo soy partidaria de respaldar mi indicación, no podría hacer otra cosa distinta. Presidenta, yo quisiera aclarar un par de cosas. Miren, lo consistente con la norma actual, es que efectivamente el derecho a esa vacuna de una mujer, de los hijos de madres trabajadoras, tiene que ver con el tiempo que está trabajando. Si yo dijera, mire, este proyecto no es de naturaleza laboral, no es un derecho que tiene la trabajadora y que lo paga el empleador. Por supuesto que yo diría, como lo dice la norma de Chile Crece Contigo, independiente si yo trabajo, cuánto gano, tengo el derecho 100% a esa vacuna pagada por el Estado. Eso no, esto no es este proyecto. Este proyecto es cuán obligado está el empleador a través de una cotización que la va a pagar sí o sí, con mujeres o sin mujeres trabajadoras, a financiar esa vacuna. Y por tanto, es fundamental que haya una relación entre la jornada de trabajo y el beneficio que recibe, y no transformar este fondo solidario en una subvención estatal. Y en consecuencia, nosotros establecíamos en el proyecto original 5 niveles, de los cuales el primer nivel no tenía acceso al fondo solidario porque tenía muy pocas horas de trabajo. Y decía, oiga, si usted trabaja menos de 15 horas, no tiene derecho al fondo. Porque efectivamente, 15 horas a la semana da a entender que el tiempo de esa saracuna va a ser impracticable. Y el tiempo y la obligación de cuidar a los hijos del trabajador, la trabajadora, la va a poder ejercer personalmente porque no está trabajando. Nosotros accedimos ante la petición de ustedes de simplificar esto y establecemos solo 3 niveles. Y en ninguno de ellos dejamos sin beneficio. Pero usted comprenderá que sostener ahora que una persona que trabaja una hora a la semana, y no falsificando ese trabajo, sino que bastaría con que esa persona, una hora a la semana, con un contrato de trabajo, le cuida el jardín al vecino para que tenga acceso al beneficio del trabajador que trabaja 30 horas. Por supuesto que yo no estoy con esto objetando que una persona que trabaja una hora tenga derecho a esa vacuna. Lo que estoy diciendo es que para ello están las normas generales de Chile Crece Contigo y no este fondo solidario que se paga con la cotización de los trabajadores. De tal manera que es fundamental asegurar el buen uso de esto. Si yo establezco que el beneficio es el mismo a la persona que trabaja un minuto que a la persona que trabaja jornada completa o 30 horas, va a ser imposible no generar un incentivo para obtener un beneficio de 250 mil pesos trabajando 30 minutos a la semana. Y insisto, esto no es fraude. No estoy inventando que trabajé. Al revés, voy a pedirle a cualquier persona que me contrate por 30 minutos porque con eso accedo a un beneficio que... No es fraude. No es fraude. El fraude tributario porque está deduciendo gastos indebidos por un contrato falso. No, no. El contrato puede ser verdadero, puede ser generar un incentivo para que haya contrato verdadero. Para el contrato por hora. Que hoy día no tiene ningún sentido. Por supuesto. Entonces pongamos el mismo del monto del contrato. Ah, bueno, pero esa es otra. Está bien, esa es otra forma. Lo que pasa es que yo creo que es peor. Si usted establece que el monto del contrato mínimo sean 100 mil pesos, yo creo que eso es peor. ¿Cómo hacer un contrato mínimo de 100 mil pesos? Exactamente. ¿Es igualmente parcial? No, no, ahí sí que en vez de establecer un mínimo de horas que pongamos un monto, claro. Pero hay dos tipos de contratos, ministro. El contrato de trabajo parcial, el contrato de trabajo indefinido o hora faena. Sí. Son los contratos que hay que regularlo de acuerdo al tipo de contrato. Entonces el empleador que da ese contrato tiene que, no puede falsificar instrumentos privados. Pero hoy día se puede trabajar por 3 horas y por 1 y por 30 minutos. Pero según la estadística de la señora ministra,
No me calzaron justa la cifra, pero la cifra a la que llegó es que estamos en el rango de las posibles mujeres beneficiadas, en el rango máximo son 14.000 y en el rango mínimo son 6.000, según la cifra que ella fue enfatizando. Todo lo que quiero decir es, me parece que 14.000 trabajarían jornada semanal menor a 30 años. Exacto. O sea, jornada parcial. Oiga, si consideramos Entonces, es el universo. Yo lo que les quiero decir con esto, entonces, perdón. Es un universo donde estamos estirando la cosa, donde me parece que la solidaridad de un fondo común aguanta las 14.000. La verdad, aguanta las 14.000. Oiga, presidente. Que sabe, ministro, un poquito. Lo que yo creo que este punto podemos analizarlo desde las minucias, ¿cierto?, del fraude, de todos los aspectos. Pero creo que se contradice con el espíritu del proyecto. Cuando usted habla de sala cuna universal y cuando usted habla de un fondo solidario, yo creo que en esta norma nos estamos contradiciendo en el espíritu, en el corazón del proyecto. Porque no le ponga sala cuna universal entonces. ¿Ah? Póngale otro nombre. Sala cuna de acuerdo a la situación contractual de las madres y los padres. ¿Ah? Pero cuando se apela a la universalidad, esto es una frustración inmensa. Y cuando se apela a la solidaridad también, porque aquí no estamos en la misma lógica del empleador cuando se hace cargo él como privado de ejercer este derecho que le mandata la ley. Acá estamos con un fondo distinto, o sea, le estamos quitando esta carga al empleador que se está ahorrando bastantes lucas los grandes empleadores. Entonces estamos universalizando eso, la solidaridad, porque no estamos universalizando el derecho, de acuerdo a esto. Entonces creo que aquí hay un punto, y yo se lo quiero transmitir a las personas que dicen que estamos hace un año entrampando la tramitación. Nosotros somos responsables. Somos responsables de una ley que no podemos transmitir a nuestro país un titular que no corresponde a la realidad del proyecto. Eso es una situación, si usted quiere mantenemos, vamos a votar en contra, pero no podemos mantener un titular que diga que esto es universal y es solidario. Porque claro, está bien cuando el empleador tiene a su costo, tiene que poner restricciones horarias, de jornada, de acuerdo al contrato. Pero cuando estamos hablando de un fondo universal, de un fondo solidario, en que los propios empresarios universalizan la obligación, porque hoy día a los que va a recaer una situación nueva son a los pequeños, los medianos empresarios. Entonces yo creo que este punto, señor ministro, artículo 8, por eso yo compartí reabrirlo, porque creo que va al corazón del proyecto en la universalidad y en la solidaridad. Y no puede ser menos universal todas estas cortapisas que se ponen. Está bien cuando es el mundo privado, que un empleado no tiene por qué pagar por 2 horas, 4 horas, 5 horas. Pero cuando es universal, se invoca, y cuando es solidario, creo que deberíamos abordarlo de otra manera. O sea, la propuesta de 2 jornadas es, como dice el senador Letelier, coherente con la normativa laboral en materia de contrato. Entonces, en mi opinión, esto contradice mucho, ministro, el espíritu del proyecto. A ver, presidente. Lo primero, esto ustedes comprenderán que si esto no se reconoce como atribución del Poder Ejecutivo, ¿qué? Esto sí que tiene inmediatamente impacto en el financiamiento. Y de tal manera que yo les pido en esto entender que sí es atribución del Ejecutivo y es inadmisible transformar un beneficio que de la forma como ustedes lo plantean, debe subir exactamente al doble. Si no, si mal lo... Y sin pensar... No, lo digo... No, si no es... Perdón, segundo. Segundo. No, si no se trata de aquello. Segundo, lo que yo quiero transformar es lo siguiente. Con esta lógica tampoco podríamos... tendríamos que eliminar mañana el beneficio de pre y postnatal. Si usted me dice que una mujer hoy día trabajando dos horas a la semana tiene derecho a un postnatal, un pre y postnatal de un sueldo mínimo, eso no es así. Con menor razón en este caso, donde lo que estamos hablando no tiene, y si no trabaja el sueldo mínimo. Es que no se puede estar parcialmente embarazada. Yo pido elevamos incluso en esa norma que fuera más solidaria, porque las mujeres de mayores ingresos reciben un subsidio que a buena hora, porque tienen mayores ingresos y está bien. Lo que les quiero decir, por favor, si lo que les quiero decir es tremendamente importante.
todos quisiéramos que sin trabajar, que trabajando un minuto el beneficio sea el mismo y en toda materia, no solamente en esa cuna, también en postnatal, también en una cantidad importante de subsidios a los cuales no se puede acceder bajo ciertos requisitos. Si ustedes me dicen que este fondo solidario es sustentable por la vía de que la persona que trabaja un minuto recibe los 250,000 pesos mensuales por 2 años, no es sustentable, definitivamente. Entonces, yo prefiero que a esa altura me digan, no sirve la propuesta solidaria que planteó la senadora Goich y muchos de ustedes antes de que este proyecto ingresara. No sirve. A eso tendríamos que buscar una ley que diga que el Estado financie todo. Para que sea solidario, tiene que ser sustentable. Y es sustentable en la medida que haya una directa relación entre el tiempo que usted trabaja y el beneficio que usted obtiene. De lo contrario se transforma en una subvención completa del Estado, donde no importa cuánta hora usted trabaja. Eso existe en Chile, y existe a través del programa Chile Crece Contigo. Pero si yo esto lo transformo en programa Chile Crece Contigo, es otro proyecto, es otro financiamiento, y no hay esa lacuna universal, y ahí tendremos que ver en ley de presupuesto si podemos financiar la universalidad de esas lacunas con fondos públicos. Entonces cambiemos el título al proyecto. Hacer una indicación para cambiar. Es que le voy a leer el título al proyecto, Presidenta. El título del proyecto es proyecto que crea el beneficio social de educación en el nivel de esa lacuna financiado por fondos solidarios. Pero el gobierno ha instalado en todas partes que la sala cuna universal. Entonces, siempre hablamos de la cuna universal. El senador Navarro me pidió la palabra. Presidenta, este tema lo hemos tenido ahora con el gobierno, antes con la oposición, respecto al tema de la universalidad y gratuidad. Fue tremendo el debate. Entonces, haciendo un símil, un paralelismo, uno puede financiarle la carrera, digamos, para 8 horas diarias a los jóvenes, hay que financiar la carrera completa, me explico, ¿no? Pues, para que tenga el derecho a educarse y hacer la carrera. Puedo decirle, mira, te vamos a financiar 2 ramos de 6. Hoy día establecer esta gradualidad del horario impide que la mujer tenga posibilidad de trabajar. O sea, tiene que sacar al cabro chico a la mitad de la jornada e impide que busque trabajo, impide que complete. O sea, estamos regándole un beneficio que no colabora a la inserción laboral, porque se hace de manera parcial. Entonces, claro, el gobierno ha tenido un acierto comunicacional, ha tenido rota, ¿cierto? Esto es un acierto el gobierno. Ha instalado la sala cuna universal. ¿Cuándo no universal? Porque si fuera universal sería para todas, sin condiciones. Y aquí dentro de este beneficio solidario estamos estableciendo parcialidad o gradualidad. Por tanto, es bueno clarificar los conceptos, porque decir que todas van a tener derecho a esa lacuna cuando una persona va a tener un tercio, o sea, de las 8 horas va a apoyar a su niño solo 2 horas y media y después va a tener que ir a buscarlo, y para ir a buscar más trabajo no puede. Es un tema comunicacional, pero yo diría que más bien un problema nuestro de la oposición, de que no hemos sabido clarificar la exacta dimensión de este debate. Pero creo que el gobierno sí puede hacer un esfuerzo en tener 3 tipos de jornadas. Es demasiado. Uno podría aspirar a mitad de jornada, jornada completa, de tal manera de que haya cierta libertad, pero 3 jornadas ya lo que establece un esfuerzo demasiado. Eso desincentiva que las mujeres la lleven por un tercio, un ratito a la sala cuna. Yo creo que en ese nivel va a haber poca inserción, poca demanda para el primer tercio. Fueran los 2 tercios, uno pensaría que el tercio que se asume más solidariamente es para que la mujer busque empleo, busque ampliar su jornada laboral, y para eso no puede andar con el cabro chico a cuesta. Tiene que tenerlo en una sala cuna. Gracias, senador Navarro. Senador Letelier. No, propongo que votemos el artículo 8, Presidenta. Entonces, yo personalmente lo voy a rechazar, que dejemos esta sin norma. Yo entendí que cuando avanzamos en la discusión del preprotocolo, íbamos a una jornada simplificada de 2 categorías. Tenemos una diferencia de criterio. Yo prefiero que votemos nomás. Partidario de rechazar. Perdón, ministro. Perdón. Ya tenemos todos los argumentos puestos. Entonces, yo pediría que rechacemos el artículo 8, dado que no hay voluntad de establecer solo 2 categorías. Sí, también. Yo voy a rechazar. Por eso, eso es lo que he dicho. Dice que rechacé. No, voy a rechazar yo. No, rechacemos. Hay una indicación de la senadora Goich, señor ministro. Hay una indicación de la senadora Goich que va al inciso primero del artículo 8, que dice pago conforme a la jornada laboral del trabajador. El trabajador dependiente cuya jornada sea
igual sea a tiempo parcial, tendrá derecho al beneficio. Esa es la indicación, senadora Goyo. Sí. ¿Dónde está esa indicación? Página 10, inciso primero de del artículo octavo. Es la indicación página de la, 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 página la 11. Indicación 18, indicación 18 de la senadora Goyo, página 18, 11. Senadora Goyo tiene la palabra. La alternativa que habíamos propuesto es que en la medida en que sea a tiempo parcial, estoy siguiendo el texto aprobado en general por la comisión en el artículo octavo, que señale el trabajador dependiente cuya jornada sea a tiempo parcial tendrá derecho al beneficio para hasta un valor equivalente a los dos tercios del monto señalado en el artículo sexto. En el fondo, los dos tercios que es asimilable a las 30 horas de la jornada parcial. Ahora, yo entiendo que acá lo que se está planteando es que existan dos alternativas. La indicación mía lo que plantea es dos tercios, quizás sea razonable media jornada y jornada completa como dos jornadas. Lo que yo hice fue siguiendo el tiempo parcial, que es lo que hoy día tenemos. Claro. Pero yo lo que sugiero es revisar con el Ejecutivo si podemos dejar media jornada y jornada completa, que parece que es bien legítimo, no sé, tomando en cuenta además la cantidad de mujeres que trabajan a tiempo parcial y la preocupación del ministro de que no se utilice, estamos dejando dos tramos en el fondo, simplificando. Sí, porque la alternativa, ministro, es que votemos en contra del octavo, quedar sin norma, y lo otro que realmente queda con la norma, con la norma completa general, para todos. Claro, pero sin norma específica para este proyecto. Y lo otro es poder recoger la propuesta de la senadora Goich, señor ministro. Sí, a mí lo que me preocupa de la propuesta de la senadora Goich es que no es la simplificación de dos tramos, eso se puede perfectamente acordar. Lo que me preocupa, insisto, es que dejemos una diferencia de 30 horas a la semana con el mismo beneficio. De tal manera que yo propondría, si quieren llegar a dos tramos, que establezcamos un primer tramo que no tenga beneficio. Es decir, si usted quiere que a partir de las 10 horas usted tenga beneficio. Porque lo que no queremos, insisto, es que esto se transforme en un beneficio que no tenga directa relación con la cotización previsional que usted tiene. Porque si usted tiene una cotización previsional, no tiene los mismos beneficios que si tuviera todas las cotizaciones que tiene. Entonces, si usted me dice entre cero, entre no trabajar y tener 10 horas, no hay. Entre 10 y 30, dos tercios y nada menos de 10 horas. No tengo ningún problema en eso. ¿Cómo es la cosa? Está bien. No tengo ningún problema en eso. No tengo ningún problema en eso. No, pero la preocupación del ministro es el límite hacia abajo y eso es razonable. O sea, nadie no quiere que por un contrato de una hora. Sí, no tengo ningún problema en eso. ¿Cómo queda entonces? Juan Pablo, ¿puedes repetir la propuesta? No, de dos categorías, de 10 a 30, dos tercios, de más de 30, completo, y menos de 10 horas de trabajo, nada. No tengo ningún problema. Sería rechazar. Pero el empleador cotiza por todo, de esa forma está sobre el financiamiento. De 30 en adelante. Presidenta, espere un poquito. Primero silencio. Sí, pero es que aquí para poder votarlo, implica en la indicación del presidente de la República rechazar la letra A, que era el tramo inferior a 15 horas, y en la letra B, en vez de los 15, dejar 10. ¿Eso sí. es? Sí, y es decir, votamos la indicación. Votamos la indicación. Sí, presidente, yo le sugiero de la senadora Goich con modificación. Para la próxima sesión traer el de votarlo. Yo sé que ustedes lo hacen, voten al referendo, yo le traigo la indicación en esos términos, porque es de iniciativa exclusiva del presidente, firmada en las próximas horas. Tiene que traerla nomás, pero los criterios quedan en el aire. Perdón, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cómo va a quedar? De 10 a 30, dos tercios. ¿Ya? Primero de 10 y más de 30, completo. Ya, muy bien. Eso lo trae el ministro. Pero yo le sugiero que lo votemos. Lo votemos ahora. ¿Habría acuerdo para votar los referéndum? Es que no, la indicación votada, presidenta, se puede. Es que no la sí, referéndum. Perdón, presidenta, pero al referéndum, yo no sé cuál es el texto. Yo creo que no corresponde. O sea, hay una intención de la comisión. Texto. Ya. Es el mismo texto. Solo que hay solo dos niveles. Se elimina la letra A y la letra B, se cambia el guarismo de 15 por 10. Por 10, exacto. En la letra B, si la jornada de trabajo igual o superior a 15, se cambia por 10. Pero inferior o igual, claro, inferior todo igual a 30 horas. Tendrá derecho a dos tercios del monto señalado en el artículo 6 de la presente ley. Eso sería la letra A. Sí. Y si la letra B queda igual. La letra C actual. Si la jornada de trabajo superior a 30 horas semanales, tendrá derecho a la totalidad del monto. Eso.
con todo en caso el trabajador tenga dos o más contratos de trabajo en régimen de jornada parcial, tendrá derecho al beneficio conforme al número de horas de día, son otros incisos. Sí, eso se suma. Okay, entonces vamos a leerlo, la señora secretaria va a tratar de resumir nuestro artículo octavo, quedaría así: pago conforme a jornada de trabajo del trabajador o su renta imponible. El trabajador dependiente tendrá derecho al beneficio conforme al número de horas que comprenda su jornada de trabajo de la siguiente manera. Letra A, si la jornada de trabajo es igual o superior a 10 horas semanales, pero inferior o igual a 30 horas semanales, tendrá derecho a 2/3 del monto señalado en el artículo 6 de la presente ley. Letra B, si la jornada de trabajo es superior a 30 horas semanales, tendrá derecho a la totalidad del monto señalado en el artículo 6 de la presente ley. Con todo, en el caso que el trabajador tenga dos o más contratos de trabajo en régimen de jornada parcial, tendrá derecho al beneficio conforme al número de horas que resulte de la suma de todas las jornadas de trabajo establecidas en los respectivos contratos según se establece en el inciso primero precedente. El beneficio por concepto de matrícula se pagará por la totalidad del monto señalado en el inciso tercero del artículo 6 de la presente ley, independiente del número de horas de la jornada laboral ordinaria del trabajador dependiente. Luego seguiría inciso cuarto, que también ya fue aprobado. Sin perjuicio. Sin perjuicio de la página 12. Página 12, que ahí tiene un agregado que lo voy a leer yo. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones de la entidad administradora establecidas en el artículo 4 de la presente ley, los empleadores deberán informar a esta, dentro de los 5 primeros días de cada mes, los finiquitos, las modificaciones contractuales en materia de jornada de trabajo, y esto se agregó, y los pactos sobre horas extras que pudieran tener incidencia en el monto del beneficio a recibir por el beneficiario en conformidad a lo dispuesto en este artículo. La entidad administradora deberá pagar el beneficio conforme a la jornada laboral que corresponda. Sigue. Para terminar de ordenar, eliminaríamos la letra A. Excluido. Sí, pero espérate, eliminaríamos la letra A, ¿cierto? ¿Había acuerdo sí, presidenta, aquello? Sí. La letra A nueva y la B nueva, o sea, la que mantenemos, vendría la letra A redactada por el Ejecutivo, o ya esa es la redacción que... Esa sería la redacción. Esa sería la redacción. Sí. Entonces, la tiene que traer usted y eso es lo que vamos a aprobar al referéndum. La letra C, esa la podemos aprobar porque no hay modificaciones, ¿no? La letra C la podemos aprobar. Sí, eso está aprobado. Sí, sí está aprobado. Y después está el tema de los contratos, la cantidad de contratos, que la senadora Goich tiene una indicación. No sé si pero es que esa es casi igual. Es la misma, casi la misma indicación. Ya, entonces tenemos resuelto el resto de los incisos. Sí, pero falta, presidenta. Sí, falta. Ah, el Senado le quería que yo leyera así. Aquel trabajador excluido del cumplimiento de jornada laboral de conformidad a los incisos segundo y tercero, cuarto y quinto del artículo 22 del Código del Trabajo tendrá derecho a la totalidad del monto establecido en el artículo 6 de la presente ley. Y luego está la indicación 21 del Ejecutivo, esa sí que no se ha visto, quedó pendiente, que propone agregar incisos 6, 7 y 8, que está en la página 12 del comparado. Lo dispuesto en el artículo noveno es el que sigue, que es la autorización de funcionamiento, será exigible con independencia del monto del beneficio al que tenga derecho el beneficiario de acuerdo a los incisos precedentes. El trabajador independiente, a que se refiere el artículo 89 del decreto ley 3500, tendrá derecho al beneficio si el conjunto de sus rentas brutas anuales grabadas por el artículo 42 número 2 de la ley sobre impuesto a la renta son iguales o superiores a 10 ingresos mínimos mensuales. Si el trabajador tiene simultáneamente la calidad de dependiente e independiente, deberá solicitar el beneficio solo en una de las calidades que detente a su elección. Presidenta. Senador Letelier. Las indicaciones, presidente, están mezclando materias de naturaleza distinta. Yo propondría lo siguiente. Antes de pronunciarme sobre el contenido, dejemos el artículo octavo en materia de cómo se paga de acuerdo a la jornada y, por tanto, entender que lo de la propuesta de la indicación 21 es más bien materia del artículo 9. Tengo una duda sobre la indicación 20. Pero lo que quiero es, una cosa es que quede claro un artículo sobre la jornada,
las personas que están exentas de jornada. Dejar claro eso, eso es para simplificar las materias. En el artículo 21 lo que se mete tiene que ver con la autorización de funcionamiento y reconocimiento oficial del establecimiento. Es otra materia. Entonces veámoslo como un artículo separado para no mezclar temas. Respecto a la inciso 20, a la indicación 20, dice relación a cómo los empleadores tienen que informar cuando uno deja de estar trabajando, hay modificaciones, finiquitos. Yo creo que eso debería ser un artículo nuevo, separado. Es otra materia, no tiene que ver con la forma de pago. No tengo problema con el texto. Estoy hablando de geografía nomás. No tengo ningún problema en aprobarlo, pero propondría que fuera un artículo bis, 8 bis nuevo. Pero está bien, eso está proponiendo algo de forma, algo de forma, no tengo ningún problema. Si se quiere cambiar. En el 21 yo tengo una objeción. ¿Ya? Sí, pues quiero explicar el artículo. Pero a ver, entonces... Estamos viendo el artículo despachemos octavo. Despachemos el octavo hasta dónde. El octavo ya habíamos ordenado, se elimina la letra A. Sí. Tenemos la B, la C, la B usted la va a traer redactada, sí. Esa la vamos a votar al referéndum. ¿Sí? Y después no tendríamos dificultad la letra C y los incisos posteriores, que ya los habíamos aprobado también. Sí, ¿ya? Después tenemos la indicación 20, que también va al octavo. Entonces ahí el senador Ledier está proponiendo una observación de forma, de geografía, un número distinto. Presidenta. Sí, muy bien, 90. Artículo 9, presidenta. Ya. Senador Navarro. Sí, en el 20. Bueno, con la experiencia que tenemos, la declaración y pago efectivo de la AFP, está claro de que el empleador tiene la obligación dentro de los primeros 5 días de informar del cambio. Cuando eso sea aumento o disminución, cuando sea disminución al Estado le interesa que sea notificado. Cuando es aumento, si el empleador no lo hace, por diversos motivos, y van a existir los casos de que ha aumentado y ha pasado al subsidio o a la prestación completa, tiene que haber un mecanismo que establezca, digamos, la retroactividad del mismo o la responsabilidad del empleado, porque si no avisa y no le llega el dinero porque no dio aviso, tiene que haber un sistema. O sea, tiene que garantizarse de que el establecimiento que brinda el servicio, no por un error del administrador, en este caso, perdón, del empleador, y tenemos empleadores que hacen las cosas bien y otros no tanto, a veces por desconocimiento, no va a recibir menos el monto completo cuando se sea de aumento a la jornada. El que subcotiza tiene que estar sancionado. El empleador que no declare de acuerdo al pago efectivo de. Yo solo quiero garantizar el caso que se pase de 2/3 una jornada completa y que el empleador no haya informado, no haya tener la madre problema en el jardín diciendo que no han pagado. Esto se va a dar, porque los empleadores tienen cierta lentitud administrativa, pero es punto. Se hubiera garantizado de que eso hubiera tener una ventana. ¿Podemos votar el artículo octavo, presidenta? ¿Recuerdo lo que hemos hablado? ¿Con la indicación 21? Sí, no, presidente, me gustaría escuchar ese ministro cómo va a funcionar ese mecanismo. La octava. Vale. La octava queda hasta no incluye la indicación 20 ni 21. Entonces lo vamos a poner aparte. Tenemos la otra parte del octavo primero. La 20 como un artículo 9. Perfecto, nuevo. Perfecto. Y veamos. Pero el 21 tiene que ver también con el pago de acuerdo, los requisitos para los independientes. Sí, también. Entonces, mi inquietud del 21, presidente, el primer inciso. ¿Ya? Dice: lo dispuesto en el artículo 9 será exigible con independencia del monto del beneficio. Y el artículo 9 tiene que ver con la autorización del establecimiento. Entonces, yo soy partidario de votar en contra de eso. Claro. Porque pondría el tema de la autorización de los establecimientos y todo aquello en otra categoría, ¿no? ¿Tenía la palabra? Señor ministro. Presidenta, ese artículo, esa indicación la agregamos precisamente a partir del debate acá. No hay ningún problema que lo voten en contra. ¿Por qué se dijo esto? Porque, claro, surgió en el debate que si una persona va a hacer uso parcial del beneficio, se puso la duda de si eso podía significar que los jardines infantiles o las salacunas, que ofrezcan la atención parcial pudiesen ser de menor calidad. Y se dijo, no, señor. Usted, si va a usar horas o medio día de jornada, no lo vamos a dejar ir a un jardín sin reconocimiento. Entonces, ahora es bastante obvio que así ocurre, porque nadie puede usar este beneficio en jardines no autorizados.
lo pusimos, pero si ustedes dijeren que abunda o complica, votenlo en contra, no hay problema. Sí, si quieren lo retiro, senador, ¿prefiere? Sí, sí, y el resto del 21 lo incluimos en el octavo. Perfecto. Tenemos indicación. Dejémoslo tal cual, pero en el noveno. Perfecto. Muy bien, vamos entonces, ya he leído por tercera o cuarta vez, voy a leer el artículo octavo. No, no, octavo. No, pero es que quiere que lo votemos. Ya, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Va a llegar hasta el inciso primero, segundo, y la indicación del Ejecutivo, vamos a sacar la 20 y la 21 del octavo. No. Eso es lo que yo quiero preguntar. El 20 se saca. La indicación 20. Por eso le digo, no estamos en el 8, estamos, ¿qué es lo que me piden votar el artículo octavo? En el octavo se van a incluir los dos incisos finales del 21 también. Bueno. Se elimina el inciso primero, tiene que ver con calidad. Ya. Es que el octavo estaba votado, abrimos la votación y vamos a quedar en el referéndum la indicación que nos trae el Ejecutivo en la letra A. Entonces se ha aprobado el artículo octavo sacando las indicaciones del Ejecutivo al artículo octavo, la 20 y la 21. Porque eso, dejando un artículo nuevo bis que ya le buscaremos la nomenclatura. ¿Eso es? Presidente, para el artículo 21, la indicación 21, disculpe, el inciso segundo y tercero se pueden incluir en el artículo 8. Estamos todos de acuerdo. Exacto. Inciso segundo y tercero quedan en el artículo 8. Perfecto. Entonces, ¿por unanimidad? Por unanimidad, muy bien. Y para ver si... Y entonces yo formalmente retiro el primer inciso o lo votan en contra, como ustedes quieran. Lo retiro. Retiro el primer inciso de la indicación número 21. Del inciso primero de la 21. ¿Se sienta? Sí, ¿será Oturana? 20, que artículo 9. Oiga. ¿Quién me pide la palabra, senador Durana? No, no. ¿Lo mencionó? No lo veo. Senador Navarro, y concluimos porque estamos en la... Muy bien, yo solo insistir porque veo evidentemente que va a haber un tema administrativo en materia de 5 días cuando el empleador declare que ha subido la jornada laboral y hay que impetrar el beneficio completo cuando se disminuye. Esto va a generar problemas con los jardines por los retrasos que esto puede ocasionar. Hay que prever, del mismo modo que hecha la declaración, el mecanismo funcione o un mecanismo que impida que le digan no ha llegado, usted, el empleador no avisó, entonces no lo puedo recibir a su niño porque quedan 2 meses que me siguen pagando la mitad y no el tiempo completo y responsabilidad del empleador. Eso va a ocurrir como ocurre en el pago de las cotizaciones de la AFP permanentemente y deberíamos tomar esa experiencia para poder ponerla aquí y no crearle un problema más al jardín y a la beneficiaria respecto de las fallas administrativas que pueda tener el empleador. El beneficio tendría que mantenerse y haber un tiempo de holgura para que este se regularice, no sea de 60 días, siempre que el servicio sea prestado. Pero de dejar esto en los 5 días y abierto, no hay ninguna presión para que el empleador pueda tener el tiempo suficiente para ampliar el beneficio o reducirlo, ya sea por la disminución de jornada. A él no le va a importar mucho, entonces no va a estar muy motivado porque para poder cumplir este trámite. Lo que sí va a importar es para el jardín, que si esto permanece, va a ponerle problema a la beneficiaria. Y eso debería evitarse a todo evento. ¿Ah? A ver. Al revés, senador, lo que estamos haciendo aquí es que es una obligación. Por supuesto, la beneficiaria siempre tiene el derecho de ir con el contrato y pedir que se actualice. Lo que estamos imponiéndole es la obligación al empleador de informar cualquier cambio de contrato para que a tiempo y sin necesidad de que vaya la trabajadora, se le aumente el beneficio. Si no lo hace a tiempo. Y si no lo hace a tiempo, siempre está el derecho de la trabajadora. Y por lo demás, al jardín infantil le conviene esta actualización porque va a aumentar la subvención. Sí, yo solo digo, yo quiero advertir a para la historia, como dice el diputado Ortiz, fidedigna la ley, que cuando el empleador no informe, y efectivamente no, la subvención va a seguir siendo la misma, no la completa, y eso va a tardar más de 1 mes, 2 meses, estamos hablando de millones o de cientos de miles de trabajadores, o cientos de miles, y esto va a provocar la dificultad con los jardines, esto pasa administrativamente, hay un desfase respecto, porque no todos los empleadores van a informar a su debido tiempo. Lo que no debe ocurrir, y hay que cautelar, es de que siendo responsabilidad del empleador y no de la beneficiaria, si el aumento no se hace, no le pongan problema en el jardín porque no le llega la subvención completa habiéndola brindado. Tiene que haber un reglamento que garantice que este beneficio no se suspende por un tema de problema administrativo. ¿Me explico, no? Esto ha ocurrido múltiples veces en temas de trámites de subsidios. Se acumulan y al final se provoca. Mira, los subsidios de arriendo otorgados por el Estado en vivienda
que tienen los empleadores, perdón, los arrendatarios. Le empiezan a echar de la casa porque se demoran 9 meses en pagar el subsidio de arriendo al Ministerio de la Vivienda. Y el problema se lo lleva el dueño de la casa y el arrendatario, que tiene el subsidio de arriendo, la pasa muy mal. Esa es la figura que yo quiero evitar, de que no por un tema administrativo, el que tenga que pagar el costo sea la beneficiaria en este caso. Y que haya un incentivo para que el empleador haga el aviso a tiempo para mantener las cuentas claras en materia de lo que tiene que pagar el gobierno a ese jardín. Ya, muy bien. No sé si me expliqué, Presidenta, quiero advertir, como va a quedar consignado en el informe, ¿cierto? No en materia de reglamento, por lo menos ha quedado el punto de lo que va evidentemente a ocurrir y creo que lo podíamos evitar o en el reglamento un mecanismo que garantice que el jardín no puede suspender el beneficio porque el empleador no ha cumplido el trámite de avisar de que tiene jornada completa y el beneficio sube. Esto no puede responsabilizarse al niño, mucho menos al niño ni a la trabajadora, de un error administrativo o una falta administrativa del el empleador. Hay una cosa más compleja, pero no sé en qué parte lo podemos ver, es cuando el empleador no paga las cotizaciones previsionales y el beneficio está vinculado a aquello, porque no es bastante frecuente que en Chile no se paguen las cotizaciones previsionales. Yo creo que es otro resguardo junto con lo que señala el senador Navarro que deberíamos consignarlo. Yo quisiera pedir unos 5 minutitos para que nuestra secretaria actualice en lo que vamos a quedar. Hay unas indicaciones que podemos retirar y para saber dónde vamos a empezar después de la semana regional. Tiene la palabra Pilar. Presidenta, bueno, va a quedar pendiente la indicación que tiene que traer el Ejecutivo respecto del artículo octavo, la letra para dar cumplimiento a la normativa constitucional, ¿cierto? Sí. Que es una indicación. Sí. Y luego también va a quedar pendiente, porque hay que traer el texto por escrito y lo tiene que revisar la comisión, respecto del inciso segundo del artículo sexto que se va a colocar en el artículo séptimo, que eso tienen que acordar todavía la redacción. Sí, pero eso lo tienen que traer por escrito en la próxima sesión. Sí, hay una redacción aquí, no sé si están todos de acuerdo y lo poníamos. Sí. Y luego la presidenta retira en la página 13 la indicación 22 y la indicación 23 y en la página 15 también retira la indicación 24, todas relacionadas con la entidad administradora. Por lo tanto, habría que empezar, aparte de los textos que falta traer, la indicación del Ejecutivo al inciso final del artículo 10. Ahí tendríamos que empezar. ¿Sienta? Sí, al inciso final. Página 15 hay una indicación del Ejecutivo. La tienen en sus carpetas y aquí está. ¿Y es la página 23? La indicación del Ejecutivo es para reemplazar el inciso final del artículo 10. ¿Qué número es esa? No tiene número porque está en un documento aparte que ustedes la tienen. Es el documento que tiene fecha 6 de agosto de 2018. Procedimiento de solicitud de beneficios del artículo 10, hay una modificación del Ejecutivo sí, al inciso final. Eso ahí empezaríamos, Presidente. Más los textos que tienen que acompañar. Presidenta, sí, usted, de mi última intervención, usted también agregó este tema de la actualización del pago de las contribuciones previsionales. Lo que ocurre es de que cuando se acumulan no pagadas más de los 4 meses que han sido aclaradas, el empleador, para actualizarse en conjunto de beneficios, tiene que cancelarlas todas, ¿no? Y si paga parte, paga las atrasadas con multa. Por tanto, la pregunta es si, habiendo un número de cotización no pagada y el empleador no las pueda pagar todas para actualizarse, sino que pague la mitad hacia abajo y no la hacia arriba, ¿cuándo comienza el derecho de la cotización actualizada? Porque si no, ipso facto esta ley, muchas mujeres que tienen su cotización atrasada no van a poder optar por el no pago de las cotizaciones previsionales. Y si el ministro pudiera aclarar de cómo va a funcionar el mecanismo con la actualización de las cotizaciones, y cuando pasen los 4 meses ya no declarada y el empleador esté en mora del pago, si este beneficio va a continuar y qué tiempo va a continuar. ¿Se le puede suspender el beneficio si no están pagados? No. Solo le respondo, Presidente, sin prejuicio que hay ningún problema en precisarlo, si que se estima que no lo está, pero que categóricamente el beneficio al trabajador y la trabajadora no está condicionado al pago de la cotización por parte del empleador. Si aquello ocurre, esta entidad
que administra dentro de sus funciones por ley y que está obligada es hacer las cobranzas respectivas a la entidad con todas las multas y con todas las sanciones que la super le va a aplicar, pero no está condicionado al no pago de aquello. Tiene la obligación de pagar. Si no paga, el beneficio de la cuna no se suspende. Eso deberíamos dejarlo establecido en la ley, creo, ministro. Porque hoy día, con la AFP, igualmente está la obligación de hacer la cobranza de las cotizaciones no pagadas y eso no sucede nunca. Al final terminan judicializándose y la pérdida del derecho y la laguna previsional correspondiente, digamos. Entonces creo que yo... Presidente, eso tenemos un punto, ¿eh? Tenemos un punto ahí. Yo escucho al ministro y comparto con él, pero yo creo que tiene que quedar en la ley. Sí, muy bien. Si no, lo que vamos a tener son múltiples y variadas situaciones. El artículo 20. Veamos ahí, lo vamos a revisar, si pero... Si la entidad paga ahora de subsidio, en su caso, no pagar oportunamente la cotización a la sociedad administradora, dicho atraso no impedirá que el trabajador acceda o mantenga el beneficio sin perjuicio de la obligación de la sociedad administradora... No de perseguir el pago de las sumas adeudadas en conformidad al decreto de ley 3500. Es evidente que eso es así. ¿Y eso tiene temporalidad, tiene tiempo, tiene...? En su caso, no pagar la cotización, dicho atraso, no impedirá que el trabajador dependiente acceda o mantenga el beneficio, sin perjuicio de la obligación que tiene la entidad administradora de perseguir el pago de las sumas adeudadas. ¿Pero eso tiene un tiempo? No, ¿por cuánto tiempo? Acceda y mantenga. O sea, yo... Mientras esté con la condición laboral. Okay. Y se le aplican la misma multa, los mismos intereses penales. Se le da tratamiento de contribución personal. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, senadora Alamán. Ahora que estamos tan reglamentarios, ¿cómo seguimos en esto? Porque yo entiendo que esto tenía una urgencia, ¿no? Pero usted no sé cómo la urgencia la podemos resolver, a menos que votemos en contra de lo que estamos diciendo. No, estoy preguntando cómo lo vamos a hacer. No sé. No, pero usted tiene que saber, usted es la que manda. No sé. O sea, yo de verdad creo que podríamos, a la vuelta de la regional, tener una sesión el día martes, si es que podemos, y si no el para día... salir de ahí de todo. Es que no sé si... Hay 50 artículos. No sé cómo resolver. Yo no soy Mandrake el mago para resolverlo. O sea, de verdad, me encantaría despacharlo y me encantaría que resolviéramos este tema, pero... Pero yo creo que... En una sesión a total despacho lo terminamos, presidente. Eso depende de la voluntad del Ejecutivo y su propia urgencia. Un día jueves en la mañana podemos hasta total despacho en Santiago. ¿Mañana? No, mañana no, porque ya estamos encima, pero tenemos toda agenda. ¿A la vuelta de la semana distrital? Puede ser, ¿no? Yo mañana me voy a los vinos. Yo mañana me voy a la región temprano. ¿Y el lunes? ¿Y el lunes de vuelta distrital hasta total despacho? Los días lunes, ministro, tenemos... Empezamos a las 9:30 de la mañana con Mujer y Equidad de Género. 11:30 seguimos con Código de Agua. 3:30 Derechos Humanos. A las 5:30 Pesca. Al menos son mil compromisos. El lunes usted tiene una agenda imposible. Está bien, pero, Presidenta, pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Para que todos nos organicemos con tiempo, ¿por qué no vemos en qué fecha hacemos una sesión hasta total despacho? Ya sea el martes en la tarde, o el jueves en la mañana, o el jueves... Presidenta, ¿estos son los artículos que quedaron suspendidos porque hay diferencia con el Ejecutivo o en la totalidad del proyecto? No. O sea, entonces esto depende del gobierno. Pues si efectivamente hay una propuesta en cada uno de ellos, se le hace llegar a los senadores con tiempo a sus asesores y se enfrenta a la sesión especial con el mayor despeje de diferencia en los artículos. ¿Y el lunes de la otra semana? ¿Que el lunes de ahí no se podía? Yo al menos tendría que presentar. Es que nos vamos, estamos todos en regiones. No, al menos. Lo despachamos el lunes antes de la digital. Yo no puedo el lunes. ¿Y mañana? Yo mañana parto. Tenemos agenda regional intensa. No podemos, porque hay ciertas cosas que van a requerir indicación del Ejecutivo. O sea, esto es imposible hacerlo de un día en una sesión, porque hay cosas como nos pasó hoy día, si logramos resolverlas, van a requerir que... y que porque no nos van a dar autorización para sesionar en la tarde. Ni con los subsecretarios, ni con los asesores. O sea, para funcionar, pero haber conversado al menos ciertas cosas. O sea, está el tema, por ejemplo, de. Ya lo vimos un poco en el IPS. Organicémonos con tiempo. Presidente, organicémonos con tiempo para un día y que todos podamos ajustar nuestra agenda y salimos. Podemos hacer lo siguiente: buscar una fecha y lo otro, un poco en el sentido de la senadora Goich. Tenemos un cuadro, por lo menos hemos hecho el ejercicio con nuestros asesores. De los artículos que faltan, ¿no? El artículo primero quedó bastante despejado por la aprobación que hicimos del inciso segundo. ¿Y por qué no trabajamos con nuestros asesores cada uno de los artículos y traer ya como prediscutido
para no hacer todo el proceso acá, prediscutimos las diferencias, los acercamientos, porque acá logramos hacerlo, pero es lento, porque estamos todos opinando. Entonces, si podemos traer una propuesta desde nuestros asesores, donde nos hemos juntado con cada uno de ellos, procesamos las diferencias. Claro, y todo lo que tenemos que aquí resolver, lo resolvemos, pero a lo mejor reducimos el universo de complejidad del articulado. Presidenta, ¿y si saliéramos, eso pues, si hiciéramos lo mismo que... Y el miércoles 5, empezar temprano. No es 5 el miércoles, es 4. Ay, perdón, el miércoles 4. Sí, pero, el miércoles debe, 4. Pero desde temprano. Sí, yo tengo pesca, pero podría faltar, no sé. El resto de... Está bien, si está buena disposición. Pues yo tengo disposición a faltar, pero... Voy para las 9 de la mañana. Voy para las 9 de la mañana. Claro, porque se me seca el día. Oye, no está. Oiga, pero... Presidenta, ¿y hay alguna oferta más sentida al Ejecutivo para avanzar en los artículos pendientes? ¿Cómo queríamos entonces...? Presidenta, pero hay dos cosas que también que nos ayudan. Uno, que los asesores se junten con el equipo del Ejecutivo para tratar de despejar la mayor cantidad de indicaciones. Y si no, lo haríamos el día miércoles, partiendo no temprano. Está la Carola. Que no está la Carola. No podemos hoy día en la tarde, porque de verdad tengo un viaje fuera que es muy difícil. ¿Hoy día en la tarde? No, yo feliz. Pero si el día en la tarde, pero si conversamos nosotros algunos temas en la línea de transmitir, yo creo que... Hacer una no sesión, eso está bien. O sea, pues como una reunión para plantearles algunas cosas que van a superar a nuestros asesores. Para que vengamos con las indicaciones ya preparadas. Está bien. Pero hay como son algunas cosas. Una es quién administra. Otra tiene que ver con el derecho al traslado, ¿no es cierto? Pago el traslado, como temas gruesos que tenemos que pensarlo en conjunto, además. El tema de la oferta pública y la certificación, ¿no es cierto? Que lo plantearon, algo estuvieron conversando el lunes, y cómo se puede generar ahí un fondo para infraestructura. Eso, hay un par de temas que requieren del Ejecutivo. No, si es para conversar, yo me junto con ustedes ahora mismo, no hay ningún problema. Yo tengo quizá pueda avanzar sobre ahí. Tenemos ley Gabriela. Hasta las 4, 4 y media. Entonces, pero yo creo que la tabla está bastante llevadera, por así decirlo, hoy día, entiendo yo, ¿no? No sé cuál es la tarde. ¿Tiene alguna restricción? ¿La tarde? Mariana, si nos juntaran, por ejemplo, de 5 a 7 para avanzar lo que dice la Carola. Creo que eran los humedales. 6 cosas, yo creo que está bastante, hoy día la sala está bastante... Lo que yo sugiero es que nosotros pongamos el marco para que la reunión de los asesores sea productiva, en el fondo. Decirle, estas son las cosas que tenemos que resolver bajo cierto tiempo. No es sesión, es un conversatorio. Es conversar un rato y decir, estos son los puntos, esto es lo que nosotros queremos que para que los asesores tengan un mandato claro para avanzar sobre qué es lo que queremos resolver. Ese es mi único punto, porque si no... Vamos a hacerlos trabajar y puede ser que no... Sí, tiene razón. Está bien, eso sí. No, pero si lo podemos hacer... Estoy defendiéndolo a ustedes. Eso lo podemos hacer ahora, cuando quieran. Pero para ver, lo que sí me gustaría que podamos acordar es que lo despachamos, entonces, el proyecto el miércoles, en la sesión de la mañana, entiendo, ¿no? Desde las 9 de la mañana. El miércoles 4 de septiembre en la sala Senadora Gómez. Tenemos la disposición a sesionar desde las 9 de la mañana. ¿Y le tenía? ¿Muchas comisiones más? ¿Cómo estás toda esa semana? Ya, pero podemos acordar, juntarnos un rato en la sala a conversar esos puntos y cuáles son las relaciones. Yo no tengo problema conversar, no sé. De 5 a 6, no sé, por 5 y... Y después la salida. Vamos a salir a la salita, vamos a hacer una cosa. Salimos a la salita de abajo. Ah, no, o venimos para acá, porque es más fácil. Para que grabe. Acá tenemos sesión. Nosotros tenemos sesión de 3 a 4 y media. ¿Y la semana del 9 está? Sí, ni un problema, toda esa semana, pero. Pero ahí está poniendo casi 3 semanas después. Entonces, el día 4 vamos a sesionar el ordinario, pues tampoco va a estar. El día 4 no. Igualmente va a tener que estar el 11. El 11, pero es importante la conversación de hoy, porque la senadora ha planteado temas con el Ejecutivo. Así como lo hicimos hoy día, tú dejas planteado capaz que los dos están de acuerdo y puedan despecharlo sin el cuarto sin ti. Porque es importante, reabrimos el debate como le tenía que no estuve en la otra reunión. Ahora yo los puedo seguir a distancia también. Por chat. No puedo estar. Yo veo al ministro muy entusiasmado para despejar todos los puntos. Juntémonos a las 5 en la sala.
guardadita o acá, donde se puede estar presentando. Sí. Acá yo creo que juntémonos acá a las 5 a una conversación más de ponernos de acuerdo y ya resolvamos. Las 5 aquí. Vemos los puntos y ya contamos. Ya perdió todo y no sé eso, pero no la dan utilizar. No, si no va a pedir sesión. Ya. No es sesión porque la que no puede. Yo no tengo problema que estén. Oigan, con todo lo que quedamos también.